buenos días, ciudad de Montevideo. Así está amaneciendo la ciudad. Y si estás media dormida, no te preocupes, no estás soñando. Sí, pese a que ayer hubo 30 grados, ahora tenemos un día invernal. Estoy escuchando, sí. Ahí, Trotsky. ¿Sos fan de Trotsky, no? Un poco adicto, Trotsky adicto se llama. Sí, me gusta mucho. Yo soy más buitre. Tiene mucho ritmo. Viste que no tiene que ver... Sí. ¿Cuál de los hermanos? Tiene tres familias. Claro, ¿cuál de los hermanos se elige? Exacto. El Trotsky. Pero son dos bandunes, Sin lugar a dudas. Bueno, ¿cómo anda? Y bueno, ahora con frío, Fito. Yo tenía un shortcito para ponerme hoy en el programa y dije, por favor, el shortcito, ¿no? Todo el mundo desorientado en la mañana de hoy. Sí, en el ómnibus había gente de remera, gente de campera. Un hermoso. Y además, hoy sí, a mañana. Mañana va a ser peor, se dice. ¿Ah, peor? Qué suerte que no renunciaste a la remera, de verdad. Espectacular. Muy elegante. No puedo dejar de mirarte, infante. Gracias a las compañeras y a la gente de India. Me lo puse para eso, tóquenme. Es fino y al mismo tiempo muy sexy. A ver si alguien me toca un poco. ¿Viste? ¿Funcionó? Funcionó, Mabel, vale, funcionó. Se agotan esas remeras hoy. Sí, porque aparte hay en negro también, le digo, porque ya me estuvieron preguntando las compañeras del canal. También para la noche. 091-899-2133. Para acariciar. Para acariciar, si alguien quiere venir a acariciar la remera, Dios. Señoras y señores, este número que nos está dando Dios es el que ustedes nos pueden escribir sobre la consigna de hoy. ¿Saben cuál es la consigna de hoy? ¿Intentamos mejorar? Consigna una pregunta, ¿no? Es una preciosa pregunta. Sí. Yo intento mejorar todos los días. Intento todos los días ser un poco mejor y mejorar en todo, en la dinámica del hogar, en la dinámica con mis pares. Intento mejorar en el trabajo, intento mejorar en la salud. Intento. Intentar. Sí, sí. Sobre todo en las cosas que uno descubre que da... Y eso también lo dan los años, ¿no? Descubrir que hay cosas en las que vos pensabas que estaba buenísimo como eras y que no está bueno. Entonces, modificarlas es un intento diario. Intentar es mejorar. Por lo menos. Pensarse ya es mejorar. Tal cual, ¿no? Bien, vamos. Ahora, bien. Si vamos a tomar la consigna desde el punto de vista de la sociedad, si intentamos mejorar, creo que en algunos aspectos sí. Creo que vos, por ejemplo, siempre traes el tema de la limpieza más que el de la basura a nuestra mesa. Y creo que lo intentamos y creo que eso es algo que está buenísimo. Por otro lado, uno ve determinadas políticas que van lejos de eso que estamos queriendo hacer. Por ejemplo, es la señal que dio el Parlamento en la discusión de ayer, en la que queremos que el mundo sea mejor y estamos haciendo con esa discusión que se dio algo para eso, buscando un tipo de violencia por sobre otra. No sé, la discusión me pareció muy larga para no llegar a un acuerdo, que debería ser la reivindicación de la paz, debería ser que se hubiera encontrado un acuerdo en el día de ayer. Ahí está, contémosle a la gente porque hubo en el Parlamento una discusión respecto al conflicto. Sí, la guerra de Israel, por supuesto el repudio a Hamas, pero había dos opciones. Las dos son válidas. Una, repudiar estos atentados terroristas, que no hay duda que son atentados terroristas, y por otro lado, la doble violencia. Exacto. Y bueno, no se llegó a un acuerdo, se votó por mayoría. Me parece que más allá de qué posición esté cada uno, es un muy mal mensaje que si no nos podemos poner de acuerdo nosotros en una declaración escrita a kilómetros y kilómetros, ¿qué les vamos a pedir a ellos que se pongan de acuerdo cuando están las vidas de sus familias, de sus antepasados en juego? De locos. Es de locos. Y yo vuelvo a decir lo mismo, repudio todo acto de violencia indiscriminada, así donde además lo que pierden son los civiles, lo vuelvo a decir siempre, no son los ejércitos los que se matan, sino que matan civiles. Y igual estaría horrible que mataran soldados, pero de cualquier lado, lado. Y la invasión de un país a otro, porque también lo de Ucrania, también, la invasión de un país a otro me parece que no puede existir. 2023, ¿no? 2023. De ningún lado. Sí, sí. De ningún lado. En fin, yo sí intento, no coincido con ustedes, intento mejorar la sociedad también, ¿no? Sí. Que eso es también importante porque eso implica un montón de cosas, no solo el tema de la limpieza, también la militancia en determinados lugares, en determinadas causas. Por ejemplo, hoy que es 11 hoy, ¿no? Hoy es 11, a las 18:30 va a haber un abrazo generalizado alrededor del Liceo Yaba, el que no abrieron el Día del Patrimonio. ¿A qué hora, perdóname? A las 18:30. Voy a intentar mucho ir. Yo voy a intentar ir. ¿Vos querías que te tocaran? ¡Voy con el busito! Bueno, pará.
si hay mucha gente, porque si hay poca gente vas a estar así, no te se me va a romper el vasito. Va a estar llenito, va a estar llenito. No, pero voy a intentar irme. Porque convocaron además docentes, exalumnos, los padres, los gurises, el barrio. Va a estar lindo. Muy simbólico, muy va a estar lindo. Al grito de Yaba Yabadú. Muy bien. Gracias a Dios por existir. Y para continuar con el humor, ¿por qué nos vamos a Flor de Efemérides? ¡Ay, qué responsabilidad me ha puesto el compañero! Sí. Porque hoy, 11 de octubre, es el Día Internacional del Dulce de Leche. Sí, bien. ¿En serio? Bien. Pará. Es el Día Internacional del Dulce de Leche. ¿Saben cómo surge el dulce de leche? Como surgen todas las cosas maravillosas de la vida. Por un error. ¿Qué pasó? En el siglo XVI, obviamente, esta gente importante que tenía cocineras y la gente de plata. Todo, dijeron, haceme un postre que consistía en leche y azúcar. Y la señora que estaba haciendo ese postre con leche y azúcar se olvidó, se distrajo, se puso a hacer otras cosas. Andás a ver, a carnear algún animal para también comer en la cena. Cuestiones que tuvo que reinventar con lo que le quedó de esa leche con azúcar que se le pasó. Y ahí surge el dulce de leche. Mirá vos. Porque el dulce de leche para hacerlo tenés que como que estar horas, ¿no? Horas. Si ella lo dejó, se olvidó. Y bueno, gracias a ese error, como han surgido muchas cosas increíbles en la humanidad, tenemos dulce de leche. ¿Qué vas a preguntar? No, me es fácil de hacer dulce de leche. Yo nunca hice dulce de leche. No, pero se hacía. Nadie hace dulce de leche. No, te queda todo el azúcar. Una vez probé casero, dejate nomás. Bueno, mis hermanos acá hay industrias. Claro, mis hermanos que viven en España, en la época que no llegaba dulce de leche y todo, intentaban hacer con la leche condensada una cosa que les quedaba parecida. Muy de los uruguayos que se han ido a vivir al exterior, intentar hacer dulce de leche, pero ahora se consigue en todos lados. Después de la guerra de efemérides que hicimos cuando vos estabas en tu trabajo en el exterior, nosotros me llegan las efemérides de todos los... acá debería ser feriado nacional, por favor, y es en todos los portales de Argentina, de Página 12 hasta Infobae, Día Mundial del Dulce de Leche. Y acá nada. Debería estar bien. Qué poco amor que tenemos por lo nuestro, qué poco amor. Qué cosa más noble que llegar tarde de trabajar o de bailar o de lo que sea y meterle una cucharada al tarro, comer dulce de leche al tarro. Un litro de leche, 300 gramos de azúcar, media cucharadita de bicarbonato de sodio, esencia de vainilla. Mirá. Esos son los ingredientes que llevan dulce de leche. Calentar todos los ingredientes juntos en una olla a fuego medio removiendo constantemente. Alexa, silencio. Perdón. A mí que no me falte el dulce de leche, me gusta el manjar, es el que me gusta a mí. Y eso, que no falte de mañana empezar el día con un... Bueno, ¿quieren que les cuente un secreto? Alexa, la inteligencia artificial esa que tenemos, le decís, por ejemplo, Alexa, dame la receta de dulce de leche. Te dice, no, eso no está en mis cualidades. Ahora decís, Alexa, ¿qué contiene el dulce de leche? ¿O qué ingrediente? Y te da toda la receta. Digo los trucos para si alguien tiene alguna Alexa por ahí. Todos somos Alexa. Todavía le hablo humanos. Todavía algún humano me contesta. Alexa, contame un chiste, le decís. Y Alexa te cuenta un chiste. Te cuenta. Muy malos algunos. Para que le cortamos la efeméride. Sí. No, era eso. Yo ya te lo Sí. Me pareció que era la que estaba viendo en el día de hoy. Correcto. Porque hay algunas otras. Démosle la importancia que reclamamos que la sociedad le diera. Sí. Qué fruta noble el dulce de leche. Sí, qué rica. Pero me gustó que fuera día internacional y que no fuera... Porque si fuera nacional se entiende. Pero debería ser día nacional. ¿Es postre de dulce de leche? No. Para mí, plato, entrada de postre puede ser. Para mí no. Para mí es como un ungüento para la que se coma, la jalea, un aderezo para la... O para parte de un postre, la Rogel, que es la mejor torta del mundo. Me hiciste acordar a mi abuela, Dios, que en una tacita de café nos ponía dulce de leche y nos daba una cucharita y ese era el postre. No, se me hizo una boca. Qué rico hablar de dulce de leche hasta ahora. Si hace daño, es postre. Si hace daño, es rico. ¿Tiene hexágonos? ¿Tiene hexágonos negros el dulce de leche? Sí, claro. Y exceso de azúcar, sí. Ah, está. Bueno, está. De azúcar tienen todos, algunos tienen de grasa. Banana con dulce de leche, manzana con dulce de leche come la gente. ¿Manzana con dulce de leche? Sí, manzana verde con dulce de leche. Flan con dulce de leche, pasta frola de dulce de leche. Un flan con dulce de leche te re como ahora. ¿Torta frita con dulce de leche? Sí, la del día antes. ¿Torta frita? Al otro día. O con membrillo. Pero pastel de dulce de leche es más rico. ¿Salame con dulce de leche? Esta gente se droga, Fito, por favor. Por favor. Lo más gracioso que a mí me gusta. ¿Empanada de dulce de leche? Sí. Sí, hay. Sí, claro, de postre. ¿Milanesa de dulce de leche? No. Hice una vez una promesa por Uruguay, que prometí muchas cosas, dejar de comer dulce de leche un año. Casi me muero.
casi me muero. Lo valía, ¿no? Porque le ganamos a Venezuela. Bueno, pero no querés prometer. No. Conozco estos lados fanáticos de mi compañera, me encanta. Yo sería incapaz de hacer una promesa. Sufrí mucho, más que con cualquier otra cosa que eliminé por un año. Mira. Pero el dulce de leche, ¿están todos los ricos o está el dulce de leche? Yo prefiero eliminar gente que el dulce de leche. Ah, sí. Bueno. ¿Quién es el dulce de leche de este programa, Fito, que estás apagando? Sí. ¿El dulce de leche de este programa? Sí, sí. Voy a buscar, sí, señores y señores, al dulce de leche de este programa. El señor Diego Soto. No, a Diego Soto tengo que mandarle un saludo. Yo tengo un momento, Diego Soto, para después. ¿Sí? ¿Tenés un momento, Diego Soto? Diego Soto, un beso, te queremos y te respetamos. Por eso nos acordamos de vos. Pero ahora vamos a convocar al dulce de leche de este programa. Al que le pone el azúcar, pero a veces también le pone la sal a este programa. Ay, es impresionante. Si no existiera, habría que inventarlo, señoras y señores. Aún no ha sido tentado por otros canales. No llames a la desgracia. Sé que va a pasar, pero él va a elegir estar con nosotros. Señores, señores, en este momento, la sociedad entera se abre las ventanas, ojos que hace frío, grita, ¿dónde está JP? Fito, querido compañero, buen día, buen miércoles. Aquí en Montevideo, como podrán ver, el cielo está totalmente gris, Fito, pero igual tenemos una temperatura de 13 grados, está algo fresco, hay algo de viento, da para salir, da para conversar, para disfrutar de esta hermosa capital y este hermoso día miércoles que recién comienza, Fito. Nosotros apostados aquí en el límite entre la Comercial y la Blanqueada. Estoy hablando puntualmente, mira, de Boulevard Artigas y Garibaldi, que corta aquí para dialogar, para hablar, para dirimir con los vecinos acerca de la consigna del día de hoy. Intentamos mejorar los uruguayos y las uruguayas. ¿Qué nos pasa con eso? Intentamos mejorar, sí, no. Y aquí viene la primera vecina que va a dialogar con nosotros. Vecina, ¿cómo le va? Buen día, se va, claro, cruza cada rol. ¡Ay, el auto! ¡Ay! Claro, dudó, la mató la duda. No la mató la duda, por suerte. Casi. Pero bueno, Pito. ¡Una verdulería! Te cuento. Sí, contame. ¿Cómo? No, contame. Bueno, a ver. Que me distraigo. Bueno, voy a ingresar a la peluquería al Tano, acá que lo vemos al Tano. Peluquería. Presente. Vamos a ver, preguntarle si se llama Tano, él, el peluquero, claramente. Y si no, te puede hacer recortecito, capaz, ya que estamos. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo la va llevando, Tano? Lo viendo bien. Nosotros contentos de estar con usted acá, que nos haya recibido. ¿Cómo arrancó este miércoles? Pero por ahora tranquilo. ¿A qué hora llegó el primer cliente, Tano? No, recién abrimos las 9, estamos. ¡Qué bueno! Tano, ¿intentamos mejorar los uruguayos y las uruguayas o no? Yo pienso que sí. ¿Siempre tendemos a mejorar, a superarnos? Sí, siempre sí. Yo creo que sí. ¡Qué momento! Y bueno, estamos en un momento bien, yo que sé, el laburo bien, gracias a Dios, hace 30 y pico años que estoy acá en el oficio. ¿La gente viene a mejorar su look? ¿Qué es lo que te pide cuando viene aquí? Es peluquería clásica, o sea, sí, corte básico, los degradés, corte a tijera, que me están diciendo mucho que la gente no sabe usar la tijera ahora, cortan todo con máquina. Claro. Y bueno... lo básico no lo puedes perder, ¿no? Preguntale cómo consiguió esa silla, JP. Me pregunta Fito Gali, ¿cómo hizo claro para conseguir esta silla? Mirá lo que es, permiso, Tano, voy a tomar asiento. ¿Eh? Mirá lo que es, Fito. ¿Cómo, Tano, quién le regaló esta silla? ¿Cómo, dónde la adquirió? Mi viejo. Por eso el nombre de la peluquería. Ah, es su padre, el Tano, digamos. Claro, mi padre es italiano, vino después de la guerra, con 19 años. Ya vino con el oficio allá. Y yo aprendí el oficio y seguí, continué. Qué bueno. No estamos hablando de degradé. Yo estoy viendo que acá me estoy mirando justamente al espejo, que acá a los costados el pastizal creció, ¿verdad? Bastante, tengo un par de yuyo acá. ¿Usted se anima a cortármelo al aire, Tano, o no? ¿O no. lo meto en un brete? No, ningún problema. Bueno, ¿qué instrumentos tomaría, Tano, para recortarme acá a los costados? Veo que estoy... Ahí corto la máquina, porque la tijera no te da. ¿Metería máquina? Ahí sí. Y bueno. Pelo largo, tijera. Bueno, Tano, a ver, ¿se anima? Le pido por favor, Tano, claramente, para no llenarme pelo, porque vio que la vida del comunicador. Sacate la campera, por si no. Bien, me saco la campera, atención. Esto es televisión, ¿verdad, señores? Téngame un segundito el micro, Tano, por favor. Se desnuda para nosotros, el gran JP. Qué bien, garroñó un corte de pelo, por fin. Muchas gracias, Tano, ¿eh?
Muchas gracias. Le quiero agradecer, Fito, también a Cintia, que nos regaló esta pizza de cumple. Mirá vos lo que es la pizza de cumple, Fito, que llegó esta mañana. Ay, le agradecemos a la señora Cintia, con lo que vamos a desayunar ahora con Sergio Agustín Cayorda, con Alvarito Fernández y con el Tano, que nos sumamos a esta mesa. Gracias, Sergio Agustín. ¡Qué pobreza! Así que nosotros tenemos una pisita. Ay, qué lindo esto. Yo no creo que no haya la peluquería de los 15. No es un delantal claro, negro común y corriente. ¿Qué tiene? Una máquina. Qué maravilla. Mire usted. ¿Hace tanto no te corta el pelo? Claro, yo no voy a la peluquería, Tano, más o menos de que tengo 16, 17, como que le pongo unos tijeretazos arriba y la voy llevando. En la nuca. Vamos a ver qué hace. Bueno, Tano, saque el costado, no me toque señoras, el pincho arriba. Señoras y señores, en este momento, al aire, en vivo, para abajo, no me ponga nervioso, Uruguay y el mundo. Y meto un 2, meto un 1, me dicen ahí, bueno, meto un 1, Tano, acá a los costados. ¡Un 0, JP! Que queda, bueno. No, 0 no. Pues, para bajar hay tiempo. Que te pele ahí. Lo que aprendí es a no pelar de más, ¿viste? Ah, claro. Qué grande, porque para Tano. Sacar siempre hay tiempo. Este es un 2, mira. A ver. Estamos metiendo un 2, Tano, ahí. Sí, después si querés un 1, bajamos un 1. No, es larguísimo. Ponele lo bravo, ¿no? Es larguísimo. Ah, hay pelo, sí. Ni habla, JP, está nervioso. No, imagino los nervios. Está mudo. Estoy medio nervioso igual, estoy medio nervioso, pero confío en la mano del Tano, que por algo hace 35 años que está acá, Tano. Mira, acá se te fue, viste, acá le diste... Te voy a dar un consejo. A ver. Cuando te saques la pelusa, sí. Te has sacado la pelusa acá, viste, la tenés inclinado. Nunca tuerzas la cabeza así. Claro, nunca hacer así. Digamos. No, así, para el costado, así. Nunca hagas eso, porque acá se te bala. Claro. Mantener la cabeza recta, sacás acá y sacás acá. Siempre la cabeza recta. Bien, excelente. Bueno, los consejos del Tano para el vecino, la vecina, ¿qué? Que siempre hay uno que le saca un poquito de pelusa, digo, la señora le saca, ¿viste? Pero el consejo, ¿viste? Acá se te fue muy bien. Claro, como que tengo cualquier cosa ahí atrás, Tano, ¿no? Sí, mejor lo muestres. María Paz. Después, tenemos que arreglar eso. Claro, hay que arreglarlo, Tano, increíble. Para acá, yo te corto. La carita está nerviosa, en serio. Bueno, Tano, sí. Porque no quiere que me toque. 32 años que estoy más o menos. Tano, ¿y qué tiene que hacer el ciudadano que quiere venir? ¿Lo llama por teléfono, pide turno? A la vieja escuela, orden de llegada nomás. Así como viniste tú, llegás y te cortás. Claro, el primero que venga se sienta acá y... ¿Sabes por qué es más cómodo? Porque si tú pedís turno, ¿qué pasa? Capaz la persona se le complica, te olvida avisarte y después le da vergüenza pedir turno de vuelta y no viene más. Si das número, la gente se va a hacer... Otra vuelta, tengo 3 o 4 adelante, me voy a hacer cuando viene, se le pasó el número y ya se armó el lío con el que está esperando. Entonces era mejor, era espera. Claro. Que venga, espere, y se corte y se va. Y santo. Qué bien el Tano, mirá vos. No. Si no somos médicos, somos peluqueros. Y el corte está muy económico, JP. Pedir horas, ¿viste, JP? ¿Cuánto sale el corte, Tano? Me están preguntando desde estudio cuánto sale el corte. 270. Es muy barato. 70 bien, Sí, precio razonable para que la gente venga. Es barato, Tano, sí. Me están diciendo de estudios, Fito, Floritaño. Y sigo la misma línea de mi padre, cobrar razonable, trabajar bien y ganar en la cantidad. Claro. Mira la diferencia de la prolijidad. ¿Hasta qué hora está Tano todos los días usted, Tano? De 9 a 12.30 y de 14 a 19.30. De 14 a 19.30 a la tarde. Ahí va. ¿Y en la mañana me dijo? De 9 a 12.30. El sábado 9 a 1. Bien. Y los feriados cierro, ¿no? Como tú uruguayo, feriados. Claro, a descansar, ¿verdad? Sí, feriados ya cerramos todos, los en rojo, los en cualquier color, lo que venga. ¿Usted tal es el peluquero que conversa o el peluquero que no? Porque ahora está, nosotros lo estamos entrevistando a usted, pero sí, ¿le gusta hablar a usted? Sí, hablo, sí, fundamental. Hablar con la gente, porque la gente viene a hablar, o sea, también. Claro, viene a charlar, a contar sus pormenores, digamos, ¿no? Charlas de todo un poco, sí. Sí, de todo un poco, ya no sé. Qué lindo el Tano. Tano, ¿ya está? ¿Terminamos acá o no? ¿O le falta algo? Ahora cuando corte, hacemos unos retoques que te emparejo bien. ¡Qué maravilla! Bueno, Tano, le agradecemos, la verdad. Pero por favor. Qué lindo momento, Tano, de la entrevista en vivo acá, ¿no? Muchas gracias, Tano, por este momento. Me agarraste sorpresa, pero está. ¿Sigue existiendo, Tano, aquello del talco que te echaban acá y te pasaban como una especie de...? Sí, el talco siempre se usa porque ayuda a limpiar, justo a sacar los pelitos sueltos. Y deja el olorcito rico. Mire usted. Pero yo también se afeita, ¿no? Como a la vieja escuela se afeitaba antes. ¿Con navaja? ¿Cómo estoy de barba, Tano? Porque yo veo que no me crece mucho pelo en la cara, lo cual lo llevo con... Lo sufro, digamos, ¿no? Pues no tengo ni en el pecho ni en la cara, ¿vio, Tano? Como que... Yo medio lampiño. El que tiene mucho pelo tiene poca barba. Y el que es barbudo es pelado, por lo general, ¿no? Claro.
Hay excepciones, como todo. Claro, mire, usted... Pero está, por lo menos no pasa trabajo con Navarro. Qué lindo, claro. Bueno, la voy llevando. Bueno, Fito, compañera, feliz. Yo desde acá de la peluquería del Tano... Me voy a quedar un ratito más, creo, y bueno, y luego seguiré el periplo por esta hermosa capital, por Montevideo, ya con un look nuevo aquí hecho en la peluquería del Tano, que nos recibió amablemente, ¿verdad? En esta mañana me voy a parar. 100 copa. Pesos la barba. Así que bueno, cerramos acá. Bueno, 100 pesos la barba. Saluda a Fito Gali. Y bueno. 100 pesos la barba, Tano, me están diciendo. El recorte barba, sí. Recortar es muy la barba barato. La afeitada, 270, sí. Es muy barato. Claro, es muy barato, Tano, me están diciendo. Claro, si la barba no tiene ciencia. Pasás la máquina, la marcás un poquito y está. Claro. ¿Para qué vamos a sofisticar el precio, claro? Claro, a matar a la gente. Qué bien es Tano, ¿no? Y sí. Hay mucha compatibilidad de caracteres con el Tano en este programa. La verdad, lo vamos a invitar cualquier día de esto, Tano, a fin de año. Tenemos pensado hacer una fiestita a fin de año. Fito Gali va a pasar música en el estudio, así que bueno, lo vamos a convocar. Ahí, avísame bueno. Con tiempo. Y bueno, compañeros, nosotros gracias. Desde la peluquería del Tano, sí. Nosotros cerramos este hermoso móvil en la mañana ya. Mirá, con patillas impecable. Prácticamente nuevas para disfrutar y para seguir caminando. Impecable, JP, muchas gracias. Mañana nos vamos a mandar a hacer una entrevista masajista. Una que haga las uñas, así nos vamos luqueando. Pero qué maravilla, amo esos comerciantes que siguen apostando como a no afanar al vecino o a la vecina y cobrar lo que valen las cosas. Y ganar, ¿no?, la cantidad. Y qué oficio del bien, que es la peluquería, ¿no? El peluquero, ¿cómo?, la peluquera, en esto de la conversación. Sí. ¿No? La cantidad de cosas que se hablan en una peluquería. Cuando no les venía como ganas de rascarse cuando le estaba cortando los pelitos. Ay, si algo me mata, me tengo que venir a bañar inmediatamente. Lo que pasa es que ya con lo de las pulgas y las pupas y las cosas, sí. Ya te... Sí, sí, ya sí. Ay, un beso, un saludo a todas las pupas que nos estén mirando. Sí, también. Claro. ¿Saben qué? Vamos a hablar de todo en este programa, pero tenemos una buena noticia. Vuelve con la segunda parte de una temática de la cual estuvimos conversando. Nuestro gurú del Feng Shui vuelve, Meloni, a Ciudad Armónica. También vamos a tener una ciudad cultural muy especial, internacional, ¿saben? Sí, 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 saben, porque viene Ángeles Lazo, esta astróloga chilena, que viene a presentar un nuevo libro a la Feria del Libro y nos va a estar visitando aquí en el Living de Ciudad Vieja. Y hoy vamos a gritar en un ratito nada más, bien fuerte Uruguay nomás, en el día de hoy desde República Checa. Y señoras, sí, y señores. Para el momento, Diego Soto. Ah, momento, Diego Soto. Momento, Diego Soto. Para, hablando de comerciantes, sí, de bien, porque contame. Tiene que ver con esto mismo que acabamos de vivir con el Tano, de esa buena gente que sigue existiendo en los barrios, en los comercios. Ayer me pasó en Pereira y 26, hay un local muy chiquito de un extranjero que se puso una tienda con mucho sacrificio acá y te ayuda con los celulares. Y pasé desesperada y me ayudó, me resolvió todos los problemas y le dije, ¿cuánto te debo? Me dijo, no, nada. Me dice, si realmente a mí no me costó nada hacer esto, así que le quiero mandar un beso muy grande. Es una tienda muy chiquita de celulares que está en Pereira y 26 de marzo. Me dijo, no te quiero decir ni mi nombre porque me vas a mandar saludos. Te los voy a mandar igual porque la buena gente hay que saludarla y felicitarla. Muy bien. Este ha sido el momento, Diego Soto, de la mañana de hoy. Y ahora, como corresponde, me senté, obviamente, porque viene el momento de las descargas en Ciudad Viva. Por favor, por favor. Si le aburre el tema, cambie de canal porque vamos a estar 8 horas. Sí. Hoy creo que no hay otro tema. No, no lo conversamos, pero no es hay otro excluyente. Tema. Como tiene muchas aristas, yo elegí hablar del tema de ayer, del tema judicial del ex senador Gustavo Penades, desde el punto de vista de la justicia, esta justicia tan denostada. Para mí el día de ayer fue un día histórico, un día de frente alta, de aplauso de pie a nuestra justicia, a las personas que forman parte del sistema de justicia. Hace, no sé, 2 semanas, 3 semanas, traje a la descarga alguna manifestación de Gabriela Fossati, que formaba parte de ese cuerpo, denostando lo que era el trabajo judicial, hablando de que era imposible que se llegara a investigaciones que involucraran al gobierno. Y hay como un perfil que se viene dando desde hace muchos años de críticas, pero ya no es, nadie puede disfrazarlo de casualidad o de coincidencia. Hay una campaña en contra de nuestro sistema judicial, pero constante y con los nombres más altos de nuestra política. El fallo del día de ayer es una celebración para el ciudadano común, para ese como yo que pensaba, ¿pasará algo? ¿No pasará algo con respecto a lo que estamos viviendo con este caso de abuso sexual infantil? Creo que lo que sucedió en el día de ayer fue una muestra de respeto, de dignidad y de valentía
de un montón de personas que forman parte de nuestro sistema judicial. Tiene muchos ribetes este tema que vamos a estar, pero que ayer a un senador de la República y también al profesor que articulaba también en ese crimen horrendo, se le haya condenado, se le formalizó, imputó, me parece que configura lo que es un día histórico. Y me parece que tiene que estar marcado en todos nosotros, desde el lugar que estemos. Hoy lo conversaba con mi hija. ¿Vos sabés lo que pasó ayer? Y bueno, lo sabía por arriba. Bueno, pasó esto, sucedió esto. Las personas que fueron dijeron, me sucedió esto. En la prensa, en la peluquería, en el taxi, algunos decían una cosa, otros otro. El acusado planteó, el presidente de la República se manifestó. Un montón de cosas, una sumatoria de cosas. Esto pasó, mi amor, le dije a mi hija en el día de hoy, en el desayuno, y esto hizo la justicia uruguaya. Y creo que es un día histórico porque, al menos yo como ciudadana, entiendo que vivo en un mundo en el que ciertas coordenadas están para cumplirse. Exactamente, y hay quienes las quieren desdibujar todo el tiempo. Yo, por datos, 22 delitos se le acusa, se le imputan a Penades. 4 delitos de abuso sexual especialmente agravado, 3 de abuso sexual agravado, 1 de violación, 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores, 1 de desacato, 1 de corrupción de menores, 1 de atentado violento al pudor. Y al profesor se le imputan 7 delitos de contribución a la explotación sexual de menores en reiteración real. No estamos hablando de cualquier delito, No. No estamos hablando de cualquier delito. Yo aplaudo junto con Tania todo lo que sus palabras sobre la justicia, porque también tuve dudas de si esto llegaría a buen puerto o terminarían como parte de Operación Océano, por ejemplo, en donde todavía nos faltan muchas respuestas. Tania decía que tenía muchos ribetes. Es como un sol esto. Tiene tantos... ¿cómo se llaman? Rayos eje. Rayos. Que es impresionante. A mí, a medida que iba escuchando las noticias y los comentarios, me iba aterrando y se me paraban los pelos cada vez más, porque, por ejemplo, en determinado momento aclaran que el fiscal, por ejemplo, había pedido a las víctimas que salieran lo menos posible de su casa, porque había personas circundando las casas, vehículos que se paraban en la puerta de las casas, que los amenazaban. Es más, de hecho, esto es de los que se animaron a ir a declarar. Hay muchos que no se animaron a ir a declarar. No, hay gente que declaró y que no se le dio pelota, como aquel policía de Maldonado. Pero era mayor de edad del policía de Maldonado. Otro ribete, el presidente de la República y sobre todo el ministro del Interior algo tendrían que decir. El ministro del Interior, que es el encargado además de que las investigaciones judiciales lleguen a buen término, se puso inmediatamente del lado del acusado, pero sin ninguna duda. Y a ver, no es solamente porque sea su amigo, es el ministro. No le corresponde al ministro del Interior participar de ese tipo de actuaciones, ni mucho menos al presidente de la República. Por más que sea tu amigo, sos el presidente de la República. Entonces, como que también espero algunas otras cosas. Por el otro lado, investigaron a una funcionaria de la Corte Electoral por pedido de un allegado de Penades para tener datos de las víctimas. Ahora entienden por qué era que se preservaba tanto la identidad de las víctimas. Pese a eso, llegaron a las víctimas, llegaron a amenazar. Pese a eso, ahora está detenido un alto cargo de la policía, director de un penal de reclusos. Taroco, director de CUMCAR. Por haber intervenido también y entorpecido la investigación. Se movió un aparato de funcionarios públicos y de policías para inventar y crear y entorpecer la labor de la justicia. No es menor lo que pasó, ni lo que puede llegar a pasar. Los secretarios, los asesores también tienen los teléfonos pinchados y estaban todos involucrados en un montón de cosas. Entonces, es grave lo que está pasando. Por otro lado, también no quiero dejar de mencionarlo. Bueno, el tema de la investigación del seguimiento de Astesiano a dos senadores de la República, Vergara. Que coincidió en el día, por Carrera, eso. Coincidió en el día, justamente. Porque
me gustó la palabra, la información personal, ya que los quieren atar para que retiren la denuncia. Esto es lo más parecido a la mafia que yo conozco, a un comportamiento mafioso, y que estaba funcionando en la torre presidencial. Marcelo Acuña, gerente de la empresa que pidió estos datos para atar a estos funcionarios, a estos senadores, porque hicieron una denuncia. Entonces todavía más preguntas me quedan con el tema del puerto también. Hubo un comentarista que alguien decía en la televisión ayer en el informativo, este gobierno tiene muchas dudas, muchas preguntas para contestar. Y realmente, en tema de corrupciones, uno queda sin palabras. Con respecto a lo del tema de ayer, que nada, para sumar a sumar, no. O sea, escucho siempre con mucha atención lo que dicen y estoy de acuerdo en todo y me encanta cómo lo expresan. Como ciudadana, yo necesito que alguien salga a hablar. Porque, claro, digo, a mí me encanta escuchar a mis compañeros que siempre me ilustran y me iluminan y me dan un montón de información que a veces me falta, pero como ciudadana, que el presidente, a pesar de que yo no lo voté, es mi presidente, yo necesito que mi adulto responsable me salga a decir algo. Sí. Necesito que alguien diga algo, un adulto responsable hable. Porque esto es tremendo, 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 tremendo. Otro ribete también es que el señor, el profesor, lo puedo decir porque recito archivos y porque lo estoy pidiendo hace 20 años. Para mí toda persona que vaya a trabajar con niños, niñas o adolescentes debe pasar por una prueba psicológica donde se pueda detectar, que no significa una charla y un dibujito, una atención psicológica en la cual se pueda definir si tiene o no inclinaciones pedófilas. Porque es un profesor. En este caso estaba con mayores de edad, creo. No sé si son mayores de edad. No, sí, es liceo. Ah, es liceo. Es liceo. No, bueno, por eso. Y no es el primer caso. Ni siquiera se le hace a los funcionarios de INAU. No se hacen los cuadros de baby fútbol. Donde hay niños, hay pederastas. Eso es así. Donde hay niños, hay de esos pescadores de inocencia. Y bueno, son manipuladores, saben cómo llegar. Exacto. Eso es así. Y no sé si hay solución para esto. Para este problema particular del día de ayer, lo único que me queda por decir, que felicito a la jueza, por supuesto, a la fiscal, y a esta nueva investigación que se abrió, porque aquella trama de la que hablaba Penades, es tan macabro todo, que se estaba construyendo una trama, desde el punto de vista de judicial, se estaba construyendo una trama por parte del propio senador. Esa es la acusación nueva y por eso fue también esta persona presa. Utilizando el aparato estatal. Ayer comenzó una nueva parte de nuestra historia, pero creo que en el día de ayer fue una bisagra de que la justicia uruguaya merece el respeto que no está teniendo el sistema político por ella. ¿Sabes qué se merece la justicia hoy? Un aplauso, de verdad. Sin lugar a dudas. Señoras y señores, dicho todo esto y descargado, me voy a parar. ¿Quién volvió? ¿Quién volvió? No, antes de eso tengo que recomendarte, porque ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. ¿Qué significa? Que esta semana, como siempre, el MAM te va a esperar con un montón de actividades para hacer, porque ya te tenemos acostumbrado y acostumbrada a eso. Exactamente. Estamos hablando sobre todo de los jueves. Mañana, jueves 12, 20 horas. Y no te voy a decir que es gratis, porque no es gratis. Es sin costo, como ya aprendimos, chiquilines. Vas a poder disfrutar del espectáculo de Paulina Viroga, sí, nacida en la frontera, compositora, guitarrista. Es una fusión de candombe, bossa nova, neo soul y pop. Imagínate lo que va a ser aquello. Se va a estar presentando a las 20 horas en formato trío con Álvaro Cardoso en teclado y Gianni Canata en percusión. Exactamente, esto es absolutamente imperdible, como ustedes ya lo saben, es sin costo, así que si no tenés un plan, ya tenés un planazo para bañar. Con la entrada libre también se puede decir. También, sí, con la entrada libre. Con la entrada libre. Sí. No quiere decir que es gratis. Con la entrada libre. Está bien, está bueno. Está bueno. Además de todo eso, podés disfrutar, obviamente, de todo el paseo de compras que tiene y los servicios que se realizan adentro del MAM. Sí, porque tenés que vivir la experiencia MAM, porque es un mercado de historia, un mercado de historias. Me encanta. Cada vez lo decimos mejor. ¡Ay, qué cogote! Ahora sí. Sí. ¡Sí! ¿Estás preparado? Sí. No, bueno,
Vos sabés que la vi entre está cámaras. Está radiante. Y no podía creerlo. Tiene ese brillo del descanso. Sí, pero ¿cómo la extrañamos? La extrañamos. Porque basta, fue mucho basta tiempo, de licencia. Fue mucho no, tiempo. Extrañamos. Mucho tiempo, mucho semáforo inaugurado. Muy pasó? Bien, señores, señores. Me voy para otra punta de nuestro estudio para recibir nuevamente a la diosa del tránsito, hola. Lucía. ¿Cómo bienvenida? Andan? Muchas gracias. ¿Cómo pasó? Hermoso. Qué lindo, se muy le nota lindo. En la cara. Sí. Se le nota en la cara, es imposible de disimular. Fito, mirá lo que vamos, le decimos buenos días a nuestra reina de tránsito, Lucía, sí. Pero mirá para atrás de tu pantalla porque queríamos mostrarte un mensajito de todos los que están llegando todo el tiempo. César, estoy echando de menos a la muchacha que viene fuera del tránsito. ¿Qué pasó? La extrañamos, César. Gracias, César. Estoy acá. Bien, César. Bien, César. Gracias, Dios. Quiero estar atento a todos. Qué atento, Dios. Porque es omnipotente. Es verdad. Me encanta. Y omnipresente. Impotente también. Yo, ¡no! Yo dije, ¿qué dijo? Bueno, han pasado muchas cosas estas dos semanas. Cuéntenos todo. Me estoy poniendo a tiro. 15 minutos tienes. Bueno, perfecto. Arranco. No, les comento novedades, dale, obviamente. Dale. Mañana va a haber un cambio en la zona de la Ciudad Vieja por este proyecto de ATE Ciudad Vieja que continúa viento en popa allí con la... Semi-peatonalización. Perfecto, perfecto. De las calles Rincón y Colón. Así que van a haber varios cambios de sentidos de algunas calles. Les comento, se va a flechar la calle Piedras desde Solís hacia Juncal. Piedras. La calle Cerro Largo desde Juncal hacia Florida. Va a cambiar también el sentido de un tramito en la calle Juncal desde Cerrito hasta Piedras, o sea, hasta la Rambla. ¡Ay, mamita querida! Van a haber bastantes cambios. También la calle Cerrito se va a flechar desde Florida a Juncal en ese sentido, o sea que va a quedar toda la calle Cerrito en el mismo sentido de circulación que tenía ese pedacito que iba para el otro lado. Ahora va a quedar toda para el mismo lado, para el lado del agua, digamos. Y también van a cambiar los recorridos de algunos ómnibus por esta zona. Se van a ajustar la entrada y la salida hacia la terminal Ciudadela. Para el ingreso, los ómnibus van a ir por 25 de mayo y la calle Juncal, donde van a ingresar finalmente a la terminal. Y para salir, van a salir por Juncal, van a girar a la izquierda por Cerro Largo hasta la calle Florida y van a subir por la calle Florida hasta la calle Mercedes. Es todo un poco entreverado, obviamente. No vaya, resumen, señora, no vaya a la Ciudad Vieja. No. Por favor, chequen la información. Pará, pero lo primero que me dijiste, a ver si entendí, ¿eres Piedras? La calle se va a flechar al revés. Desde Solís hasta Juncal, exactamente, sí. Y tiene la bicisenda, o sea que te va a quedar la bicisenda a la izquierda y no se va a poder estacionar en mano derecha, me imagino. Sí. ¿O sí? No lo sé. ¡Ah! ¡Qué quilombo va a ser! ¡Qué maravilla! Yo iría solamente para ver a toda la gente perdida, así por la Ciudad Vieja. Las caras de los choferes, ¿viste? Diciendo... Me encantaría. No, pedimos obviamente que chequeen esta información, tanto en la página web de la Intendencia de Montevideo, como también pueden ver allí en @mbdtransporte en Twitter, porque como les decía, cambian también el recorrido de los ómnibus, que esto es importante de destacar. Y también se va a ubicar un nuevo semáforo en la intersección de Cerro Largo y Florida para acomodar justamente todos estos cambios que se van a estar llevando a cabo a partir de mañana. Así que a estar atentos y atentas a la gente que va por la Ciudad Vieja. ¿No se inaugura ningún semáforo? Tenemos que te decía. No, por la parte. Sí, se van a seguir inaugurando. Ya el viernes le voy a venir con más novedades, como saben. De los 100 si quieren, les repaso algunos. Ayer se inauguró el de San Martín y García de Zúñiga. Muy bien. Por el proyecto 100 semáforos. También uno en Burgues y la calle Majestad, o Majestad, no sé bien cómo es. Y Pan de Azúcar y Juanico, que no me acuerdo si se lo había llegado a comentar. No. Que también quedó ya funcionando. Y tenemos en Boulevard España y Roque Graseras también otro semáforo. Y en la calle Guayaquil, en el cruce con la Rambla y también con Benito Blanco, que quedaron también funcionando la semana pasada, si no estoy equivocada. ¡Qué maravilla! Pero bueno, ya les voy a traer, les voy a seguir comentando, porque como saben son 100 los semáforos que se van a prender, así que vamos a tener todavía para comentar sobre esto. Y les cuento una obra de vialidad por la zona de Flor de Maronia, se va a estar reparando la calle Cochabamba entre Camino Maldonado y Francisco Martínez Nieto, ya se está trabajando allí, así que bueno, una buena noticia para esta zona de Flor de Maronia.
es la reparación de la calle, también la construcción de veredas con accesibilidad, así que va a llevar un tiempito esta obra por esta zona de Flor de Maroñas. Y también comentarles algunas cositas de tránsito adaptativo. Van a comenzar trabajos en el día de hoy de ampliación de la dársena de giro en la Rambla y Pagola, como otras que les he comentado, que se amplía allí la dársena para doblar, para que no se arme fila de autos por la Rambla. Habíamos comentado la de Juana Pereira. También comenzó este mismo trabajo en Hipólito Yrigoyen, no sé si lo han visto por la zona de Malvin. Sí. Y a partir de hoy también se va a estar haciendo este trabajo en la dársena de giro para tomar Pagola, digamos, al que va hacia el este. Así que a estar atentos por allí, no es que se va a cortar, pero obviamente va a haber gente trabajando, así que en horas pico el tránsito se puede enlentecer un poquito. ¿Desvíos en José Yauli? Sí, tenemos, muy bien. ¡Apa! Esto es por la obra de 21 de septiembre, como ya hemos comentado, se está trabajando en el último tramo de la obra de repavimentación de 21 de septiembre. Ajá. Y hoy particularmente se va a estar trabajando en la boca calle de Yauli y 21 de septiembre, así que va a quedar allí este trabajo y los ómnibus ya tienen sus desvíos habituales por la hora por 21, pero se va a sumar el desvío de la línea 76 que va hacia la Playa del Cerro y la línea 192 que va hacia Manga, que van a ser este pequeño, gran desvío. O sea, todo alrededor del Parque Villa Biarritz y vuelven por Antuña. Vuelve por Solano Antuña y allí toman su recorrido habitual. Esto va a ser un rato, más o menos hasta las 4 de la tarde, así que va a ser solo por el día de hoy. Ah, no es que se va a mantener, exactamente, pero bueno, es una zona bastante transitada y que mucha gente se toma ómnibus allí, así que a tener en cuenta este desvío, que también lo pueden chequear en @mbdetransporte en Twitter. ¡Qué maravilla! Se vino con todo de la licencia. Queda un tramo interesante de información hasta fin de año. ¡Ah, qué divina! Bueno, muchísimas gracias, Lucía. Te abandonamos en unos días, capaz. Hasta el viernes. El viernes, correcto. Muchas gracias. Ahora, señores, señores, es momento de presentar nuestro espacio que nos da la posibilidad de viajar por todo el mundo. Se lo advertimos, ayer vamos a ir a República Checa para recibir a Florencia Gratarola y gritar bien fuerte, ¡Uruguay nomás! Exactamente, y hoy vamos a estar viajando a la República Checa porque Florencia anda por ahí, la tocaya Florencia Gratarola anda por ahí y tenemos muchísimas preguntas que hacerles porque yo de, no sé, compañeros, ustedes, pero de toda la información... ¿Qué entendiste? Nada. Yo soy fanática de la página de Instagram Fototrampeo, ¿no? Ajá. Que es una página de recuperación, conocimiento, valoración y recuperación de nuestra flora, fauna autóctona, perdón. Y realmente es maravilloso lo que hacen por el respeto, por la educación. Claro. Y sé que tiene que, no sé si es directamente con la página, pero que ella está vinculada a esta organización. Sí. Esto de hablar de biodiversidad y esto de hablar de ecología desde estos ejes científicos y humanistas, es como una nueva realidad que también ha permeado lo político, porque las nuevas generaciones han instalado esta temática, esta problemática verde sobre la mesa de todos. Esta maravilla de ver qué animales están en peligro, me parece fascinante que eso se pueda... Es la misma que vos mandás la foto del animal que ves. Sí, y te dice y te dicen cuál es, si está en peligro de extinción. Esa es la página que yo sigo. Y ¿sí? Es la primera vez que sentí hablar de fototrampeo. Bueno, pero ella hace un montón de cosas más. Sí, ya sé. En ese sistema también da la posibilidad, que fue lo que me gustó también, que me puse a chumetear sobre ese tema, es para detectar también las especies que invaden. Sí. ¿Me explico? Que está muy bueno por eso, para que uno vaya... Porque te sentís parte también, que estás colaborando con un proceso, ¿no? Es maravilloso. Y además tener la emoción de saber que hay una uruguaya involucrada en estos procesos, a mí además que se nos infla el pecho, pero dejemos de hablar de nosotros, maravillas de ella, y le damos la bienvenida. Hola, Flor, buen día, o buenas tardes, o buenas noches. Buenas noches, ni sabemos qué está pasando ahí. Para mí buenas tardes, sí, son las 3, o casi. Ah, bueno. Así que buenos días por ahí. Bueno, nos encanta, recién estábamos acá conversando un poquito entre nosotros sobre lo amplio y lo conversable que es tu rol en esto que tiene que ver con la biodiversidad, pero nos encantaría. Vamos al origen. ¿Cómo llega Florencia a República Checa?
Sí, bueno, bastante lejos, ¿no? Llegué acá por trabajo, me vine a hacer un postdoctorado, que es después de terminar mi doctorado, es como una etapa en la que podés investigar con un poco más de libertad y ya no tenés que escribir tesis ni nada de eso, digamos, ¿no? Entonces me vine con un proyecto específico, pero ya antes de llegar acá estaba con proyectos con Uruguay, entonces por suerte no los corté, sino que los seguí y un poco los pude mezclar con lo que hago acá. Pero bueno, eso, acá estudio, investigo, básicamente, y doy algunas clases, pero en general estoy dedicada 100% a investigación. Ajá. Y vos decís, bienvenida Florencia, de verdad, un placer que estés porque nos permitís hablar de esto que eran palabras que hace algunos años capaz que eran como complicadas, hoy forman parte de nuestra vida cotidiana porque las nuevas generaciones entre las que vos te encontrás lo han traído, lo han instalado y han generado proyectos cercanos, como este de fototrampeo y sé que también tenés un cargo alto en otro tipo de proyectos. Contanos a nosotros, contale a la gente cuáles son esos proyectos que te involucran y que generan esta relación directa con tu país, con Uruguay. Bueno, son tres proyectos. El primero que arranqué que formo parte y ya formo parte hace más de 15 años, creo. Es una organización uruguaya de educación ambiental que se llama Julana. Y con Julana trabajamos hace mucho tiempo con cámaras trampa. Por ahí capaz la relación con la gente de fototrampeo, que ellos hacen un trabajo increíble en divulgar imágenes de cámaras trampa que tienen videos y eso, y impresionante. También soy fan de ellos. Pero bueno, no, Julana trabaja dentro de distintos lugares de Uruguay, pero específicamente el trabajo que yo me vinculé era en el área de Paseo Centurión, en un área que ahora es área protegida, ahí en la frontera con Brasil, en Cerro Largo. Y bueno, el vínculo ahí está asociado a la diversidad acompañada de la gente que vive en la zona y vista desde ese punto de vista, ¿no? No solo las especies o como les podremos llamar desde el punto de vista científico, sino la relación de la gente con esa biodiversidad. Y bueno, ahí trabajamos mucho tiempo, creo que eso siempre me mantuvo con un vínculo con la fauna y con la biodiversidad del país, y con interés esto de que esa información que capaz que estábamos juntando o viendo ahí se pudiera compartir más allá del grupo nuestro, o más allá de incluso de la ciencia, ¿no? Que fuera algo que se pudiera divulgar para otros lados. Entonces, un poco combinado con eso, pero sobre todo por el tema de datos de biodiversidad, o sea, de poder representar a las especies en el territorio, dónde están, en qué estación del año, por ejemplo, se pueden ver, o en qué partes del país, ¿no?, encontramos qué animales y qué plantas, fue que me fui para otro lado, o por lo menos en otro proyecto en el que estoy, que se llama Biodiversidata. Bueno, Biodiversidata comenzó con una idea de que este conocimiento que existe en la ciencia, sobre todo sobre dónde están nuestras especies, no está disponible fácilmente. Es decir, si uno busca en internet y quiere encontrar registros para usar para, por ejemplo, estudios de estados de conservación y eso, es muy difícil encontrar esta información porque está cerrada. Entonces, los objetivos con ese proyecto tenían que ver con que estos datos se pudieran abrir, que se pudieran generar bases de datos para que cualquier persona, ya sea uruguayo o del mundo, pudiera usarlas. Y bueno, Biodiversidata es una organización científica, si se quiere, de expertos, de expertas, que contribuyen con datos para generar estas bases de datos abiertas. Y Biodiversidata entonces se conecta un poco con Julana en el sentido de que las dos organizaciones trabajan en cosas distintas, pero con ideas de que esta información sobre la biodiversidad sea más disponible, ¿no? Ya sea para las personas en las localidades o para los científicos o quienes toman decisiones, ¿no?, y gestionan el territorio. Y lo último es que, bueno, que es Naturalista Uy, que quizás es la página o la aplicación que se estaban refiriendo. Naturalista Uy es como que combina ambas cosas, pero es una plataforma que ya existía. Es una plataforma que existía como iNaturalist en inglés, porque viene... es una plataforma global, pero bueno, en Latinoamérica tiene muchos sitios, cada país puede generar su propio sitio, y bueno, nosotros generamos el sitio propio para Uruguay, que tiene como logo un carpincho, que no sé si se va a ver, pero ese es el,
el loguito, nuestro carpincho, entonces representa Naturalista Uy. Bueno, y esta página, es una aplicación y permite esto que decían, por ejemplo, cargar observaciones que podemos hacer en la naturaleza, que salgo un día, me voy de vacaciones o nada, o a recorrer y encuentro por ahí un insecto, una planta, no sé lo que es. Bueno, si le tomo una foto, como está la localización, está la fecha en la que le estoy registrando, la subo a esta plataforma, existe una comunidad de gente que me pueda ayudar a identificarla. Y bueno, nada, esto de vuelta tiene que ver con esto de los datos, la biodiversidad, dónde está, en qué momentos del año, y todo esto se puede usar para diferentes formas. Yo como científica puedo tener algunas preguntas, por ejemplo, cómo es que están cambiando las poblaciones, si algunas están, no sé, por ejemplo, bajando desde Brasil, tenemos más comúnmente algunas especies, o estamos dejando de ver algunas. Esto que decían de las especies invasoras, a veces estas plataformas sirven para detectar tempranamente la invasión de algunas especies, ¿no? Porque hay gente que está sacando fotos y por ahí saca, y es algo que no se había visto y que, bueno, que puede ser peligroso porque puede formarse en una especie invasora. Entonces, bueno, ahí los tres proyectos que son como tres sombreros distintos, más mi trabajo acá, y bueno, a veces se me va más para eso que para lo que tengo que hacer acá, pero por suerte los puedo combinar y puedo integrar todas estas cosas. ¿Cuánto tiempo vas a estar allá? Ya hace 2 años que estoy acá y tengo para unos años más. Estoy como preparando la vuelta, si se quiere. Veremos cómo se da esa vuelta. En este momento tengo un cargo postdoctoral que se llama. Y bueno, y empecé con un proyecto propio mío que propuse acá y que tenía que ver con esto y con datos, los datos que para Uruguay, ¿no? Y para la región nuestra en Latinoamérica, porque este tema de los datos abiertos y los datos para generar distribución de especies, que se llama, que es básicamente saber dónde están, en qué partes del continente están y cómo eso, bueno, puede ir cambiando con el tiempo. Bueno, nada, para eso me interesaba, a raíz de haber visto cosas en Uruguay, me interesaba responder algunas preguntas a nivel de nuestro continente, y bueno, ese fue mi primer proyecto que estoy medio cerrando ahora, a fin de año, y ahora me uno un poco a un trabajo que tiene que ver con lo mismo, pero es más global, y sigo con esto de datos que son a veces insuficientes, pero que son los únicos que tenemos, entonces a veces tenemos que generar mejores modelos para poder usar esos datos que capaz no son muy buenos o son insuficientes, pero que nos sirve para saber cosas sobre cómo está cambiando la biodiversidad, ¿no? Que es como el primer dato que tenés que tener para después tomar medidas. Florencia, y acá también hemos conversado mucho con mujeres que promueven a que niñas, adolescentes, se animen a ser mujeres de la ciencia, mujeres científicas. Yo no sé si era tu sueño estar donde estás ahora o estar haciendo lo que estás ahora, pero ¿cómo es la vida de una científica en la cotidiana tan lejos de Uruguay? ¿Cómo es el día a día? Bueno, es difícil. República Checa, voy a decir, no se entiende nada, ¿no? Es muy difícil el checo. Y bueno, acá no hablamos en inglés porque tengo compañeros como de todas partes, no solo checos, hay español, chileno, franceses. Por suerte puedo hablar un poco de español. Pero bueno, es difícil estar fuera del Uruguay, sobre todo porque esto, yo mantengo proyectos y tengo mi familia, mis amigas. Y bueno, entonces se hace difícil, sobre todo cuando tus raíces están tan, digamos, tan fuertes en Uruguay. A mí me cuesta, pero bueno, es algo que lo llevo. También al haberme ido tuve ciertas oportunidades de estudiar cosas y de aprender herramientas y cosas que me hubiera sido muy difícil llegar en Uruguay o acercarme. Y estar acá me dio esa ventaja, me dio ventaja de acceder a cierto conocimiento de repente. Y bueno, creo que lo que yo intento es siempre estar vinculándome a Uruguay a través de estos proyectos y otras cosas, y en lo que pueda también de seguir trabajando con nuestros datos, con nuestras especies y con preguntas que hay para Uruguay. Pero sí, es difícil, y eso de planificar la vuelta es algo que no es fácil tampoco de ver cómo se va a dar. Florencia. Pero sí, hay mucha... Sí. No, sí.
No, y esto sobre niñas en la ciencia, creo que hay, hoy por hoy mucho más, gracias a los medios y gracias a digamos, a que también se le está dando más bolilla por ahí, muchas mujeres que se sabe, o sea, científicas, se conocen mucho más. Yo cuando decidí estudiar biología no conocía a nadie, pero ni mujeres ni varones que hicieran biología, creo. En Paysandú no, esa carrera no estaba, así que me fui a Montevideo. Y bueno, creo que hoy es más reconocida la carrera, quizás, pero también las biólogas que estamos en distintas partes y muchas en Uruguay que hacen cosas hermosas y que creo que ese rol, al verlo más claramente, más niñas, más mujeres se pueden sumar a estudiar y a desarrollarse en la carrera científica. Pero nada, Flor, nosotros agradecerte, nosotros nos ponemos muy contentos, primero de que nada, que nos estén dejando bien parados los uruguayos por todo el mundo, por eso nos gusta gritar Uruguay nomás, pero además porque también siguen en contacto de alguna manera y contribuyendo a eso, a mejorarnos, a mejorar la sociedad uruguaya, y eso es aplaudible también. Te mandamos un abrazo apretado desde acá, desde la República Oriental del Uruguay. Abrazo grande y muchas gracias. Por favor. Uruguay nomás. Uruguay nomás, sin lugar a duda. Señores, señores, Uruguay nomás. Uruguay nomás. Uruguay nomás. Yo no quiero que la gente se ponga mal y necesito leer mensajes. Por eso le pedí a Dios que me dejara leer mensajes. Porque quiero ver qué nos están escribiendo por nuestro WhatsApp. Solo uno, solo no era uno, está en checo. Ay, en checo, claro. Dice, buen día, gente linda, acá esperando el comienzo de mi gran compañía. Ustedes, Graciela, buenos días. Intento mejorar todos los días en las relaciones con algunas personas. Gracias. A las 9.07. Es verdad, no hablamos de mejorar en las relaciones con las personas. Ángela de Peñarol, buen día. Intento mejorar sobre todo la familia, pero ya cansa. Gracias. Y los años pasan. Buen día, hay que salir siempre adelante y tratar de mejorar siempre. Se mejora mucho ayudando al otro. A Flor la quiero tocar. Digan cuándo, ni me contesta los mensajes en Instagram. ¿Ah? Ay, abrazo, genios. ¿Dónde está JP? Martín de Tres Cruces. Este te está arrastrando el ala, ¿eh? ¡Ah, qué moderno! Así dice la vieja. Bueno, que mande certificado de vacunas. De COVID. Y cuenta bancaria. Sí, sí, basta. Buen día acá, Miguel de Barrio Sur. Con respecto a la cocina, creo que con intentar no ser peores en este mundo alcanza. Pregunta para ustedes, ¿qué son cultos? Digan que son cultos, les pregunto. ¿El senador Daspena irá preso? Sí. Bueno, ya dijo que tenía preso va a ir. De salud. Sí, claro, sí. Preso va a ir. Sí, sí. No sabemos si a una cárcel o a su casa. Martes gris, pero vivimos y además en esta hermosa ciudad. Y claro, eso es bueno. Lucho cada día para ser mejor, más aún con las falencias que tuve en la juventud. Algo que hoy le sobra a mis hijas. Intento hacer que valoren todo lo que hoy tienen gracias a todo lo que pasó antes. Saludos, solo podemos intentar principalmente cuando todo es tan cuesta arriba. Y una banderita uruguaya que Flor me enseñó a poner en el WhatsApp. Sí, es verdad. ¡Buen día! Hablando de mejorar, celebro el fallo de la justicia. Veremos cómo sigue el lamentable suceso que vivimos por estas horas, donde hasta acusaciones ya probadas de violación por parte del ex senador y la otra basura del historiador. Agrego que estoy 100% de acuerdo con Tania en relación a los sucesos en Oriente Medio. Lamentable Gandini. Y como docente, sí, hay que urgente mejorar, depurar la especie humana. Pepe, el profe de Barrio Sur. Ay, qué miedito me da eso de depurar la especie humana, porque estoy seguro que yo sería depurado. Un poco contradictorio con respecto al mensaje de la guerra. Sí. Sí. No, capaz que no fue el término el más indicado, profe. Buen día, hermosos. Intentamos mejorar y sería bueno que todos pudiéramos hacerlo, creciendo como personas, nutriéndonos de conocimiento, mejorando en nuestros proyectos económicos y teniendo la capacidad para apoyar el crecimiento de los demás. Les mando abrazos y muchas caritas con besito y guiñada cómplice. Buen día. Arriba los trabajadores de las obras en Canelones, que están en conflicto por reclamos justos, como el no aporte al BPS. Oh. Ah, mirá vos, no aporte al BPS de lo retenido a los trabajadores. Y este gobierno cruzado de brazos. Abrazo de Lidia y Ángel de Shangri-La. No sabía. No, yo tampoco. Parece terrible. Bueno, estuve... es para otro tema, pero parte de lo que votamos en la LUC es que ahora te pueden pagar el sueldo en pesos uruguayos, en pesos, en plata.
no por una cuenta bancaria. ¿A qué en lleva efectivo. Eso? En efectivo. Ahí está. ¿A qué lleva eso? A la evasión. Y los índices de evasión, por ejemplo, en la frontera, las cifras que estaba viendo, son alarmantes. Hola. Últimos dos mensajes. Bien, por eso está bueno pagar por la tarjeta. Hola, siempre lindos y buena gente. El dulce de leche se hace muy bien. Se ponen bolitas en la olla y ellas hacen que no se pegue ni que se azucare. Mi madre Orlinda y mi abuela Goya lo hacían. Abrazo como los de JP. Dos bolitas, bolitas. ¿Bolitas de Juan la bolita? Claro, de esas. Algo había escuchado yo, sí. Se pone en la olla para que no se pegue. ¡Hola! Soy Silvia de Cerrito, me encanta el programa. Me propuse cambiar muchas cosas. Me di cuenta que mi actitud no era la mejor. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo eso! Y una carita con lengua para afuera. Señoras y señores, nosotros seguimos en esta catarata de emociones en este programa del día de hoy. Momento de los jóvenes en Ciudad de Viva. Momento de presentar a Tamara, licenciada en animación y videojuegos. Momento de presentar a nuestra Sub-23. Tamara Kupfer Muñoz, ¿lo dije bien? Sí. Es animadora y diseñadora que se graduó hace muy poco, recientemente, de la facultad. Pero. Y escúchame, nos encanta tenerte acá, así que primera cosa, bienvenida. Gracias. Y segunda, nos encantaría que nos cuentes en qué proyectos es que estás. Bueno, ahora después de terminar la tesis, no hemos empezado todavía ningún proyecto personal dirigiendo nosotras, pero Inés sigue trabajando en Ironhide. Yo estoy metida en medio que la vida de freelance me escogió y estoy metida en varios proyectos de trabajando como para Latinoamérica, estoy metida en reclames, animando reclames para Perú, un corto para Guatemala. Hoy me van a mandar una prueba que si llega a quedar es un proyecto bastante copado de Estados Unidos. Entonces andamos como medio expandiendo nuestros horizontes, pero no al timón, sino... Como empleadas. ¿Usaste el plural? Nombraste a Inés sí, al pasar. Contanos. Sí, ay, perdón. ¿No? Inés Corti. Inés Corti es la compañera con quien hice el corto. El corto a ras del agua. Claro, que sin ella el corto no hubiera salido adelante de la forma que lo hizo. Y hoy no puede estar acá porque, bueno, le coincidió con el horario de trabajo, pero le hubiera encantado estar acá y... estamos muy copadas de que nos estén recibiendo de nuevo. Pero espera, ¿y en qué está Arras del Agua ahora? Porque te presentó un montón de festivales. Sí. Están en el... Arras del Agua ahora mismo acaba de terminar un festival que se llama Animaciros en Grecia. Decime que fueron. ¿Fueron? No. Escuché. El presupuesto daba para ir a Chile y fuimos a Chile y ahí, por ahí quedó. Ahora los vivimos desde la distancia. Estamos viendo imágenes, perdón que interrumpa en este momento. Es divino. Genial. Hemos podido acudir a un par que fueron acá. Localmente, Arras del Agua fue nominado a dos festivales, a tres, al Festival de Tour, al Festival Internacional de Animación de la ORT y a un festival que se llama Llámale H, donde recibió premiaciones en dos, Llámale H y el Festival de la ORT nos concedieron premiaciones. Y después... El otro no es muy bueno, el otro festival. Los dos que... Claro. Los dos son mucho mejores, Tamara. Claro, los mejores son los mejores, no te preocupes. Y después el total de las nominaciones del corto a nivel global son 12. En Grecia, Suiza, Holanda, Serbia, en varios países. ¿Por qué? Bien lejos. Divino, ¿no? ¿Por qué entendés que recibió tanto reconocimiento y cuál es el reconocimiento más importante que le das vos como una de las creadores, de las creadoras? ¿Por qué te parece que es tan especial? No estoy segura de por qué puede haber llegado a pegar. Yo creo que a la gente le puede gustar que habla un poco de una experiencia humana medio universal que es de... Tiene todo el tema LGBT, pero también tiene un tema de superar obstáculos y de tratar de como acercarse más a uno mismo a pesar del miedo. Y creo que eso es algo, una experiencia bastante universal con la que mucha gente se puede identificar. Pero el amor también. Y el amor, claro. Y creo que a nivel visual logramos algo bastante simpático,
que gusta bastante. Ian, y lo que también ha pasado es que nosotras nos postulamos en todos los festivales en la categoría de estudiantes, ya que es nuestro corto de animación, de graduación. Y para hacer un corto de estudiante maneja un nivel de animación bastante bueno. Entonces yo creo que eso nos ha facilitado poder, como que nos haya ido bien en los lugares donde nos hemos presentado. Soñaban, fantaseaban, perdón, porque cuando yo pienso, ¿no? Uno se presenta a un llamado de teatro, de música, de cortos. Nunca. No sabes hasta dónde vas a llegar. ¿Esto estaba como, bueno, capaz que andamos bien porque tenemos estas características, o esto las está sorprendiendo minuto a minuto? Nos está sorprendiendo. Nosotras esperábamos, decíamos, bueno, este corto nos quedó bien, está bueno. Capaz que conseguimos unos cientos de visitas en YouTube y somos felices. Y sabíamos que lo íbamos a postular, pero ya cuando nos empezaron a nominar, ya fue como, wow, nos nominaron. Tipo, recibimos una nominación, ya está. Nos fue genial. Y luego siguieron cayendo y cada vez era como más, como que se iba haciendo más larga la lista y decíamos como, bueno, está a este nivel, ni lo habíamos contemplado. Las tres premiaciones que recibimos no nos habíamos imaginado que íbamos a ganar nada. Y respecto a tu pregunta de cuál era la premiación que significaba más, yo creo que tendría que ser la que ya habíamos hecho la entrevista acá, la de Chile, que es del Festival sí. Chile Monos. Creo que más que nada porque fue la primera, fue un tercer lugar, pero aún así fue la primera premiación que recibimos. Sí, desde acá de Uruguay el grito cuando ganaron, parece. Sí, sí. Habíamos acudido con dos amigas y una de ellas, en cuanto dijeron ARR, y ya entendió que iba a ser a ras del agua, pegó un grito que las de la fila de adelante se giraron porque se habían asustado. Y además fue el único al cual pudimos asistir internacionalmente. Entonces fue como toda una experiencia súper mágica. Pudimos ser participantes de una comunidad, no solo a nivel uruguayo, sino a nivel latinoamericano, del mundo de la animación. Y eso nos abrió muchísimo los horizontes porque dijimos, hay mundo más allá de lo que conocemos. Y nos enamoró mucho de la comunidad de animación latinoamericana, que es como muy cálida, es muy del trabajo en equipo y busca mucho, como que en general los latinoamericanos históricamente hemos trabajado mucho para afuera. Y los que tienen siempre el foco puesto en ellos son los europeos y los estadounidenses, los en Asia también, en Japón mucho. Y el foco rara vez está puesto en la animación latinoamericana. Entonces, estar en un entorno donde había como un amor absoluto por la animación latinoamericana, por expresar nuestras culturas, por expresar como nuestras experiencias de vida, fue como algo realmente súper... Yo siento que nos hizo crecer mucho como profesionales y como animadoras de a qué queremos apuntar. Nos dejó como con ganas de, quiero mandar para arriba la animación latinoamericana y en específico la uruguaya, que no se conoce tanto a nivel latinoamericano. La gente puede verlo en YouTube, ponen a ras del agua y lo van a poder ver. Sí. Ya desde el principio te descoloca, porque hasta la imagen de un pescador en el agua, mira lo que digo, un pescador en el agua, uno es un pescador y cuando se acerca ya es una mujer. Ya eso te decís, ¿por dónde va a ir? Está muy bueno. Tendríamos para hablar montones. Pero va a volver. ¿Son como 12 cuadritos por segundo? Son 12 dibujos por segundo. Va a volver porque vas a seguir triunfando. Vas a volver porque te vamos a pedir, ya que estamos acá, así conversando entre nosotros, como si no estuviera acá, para el año que viene nos puedes hacer la animación del programa, la presentación del programa. Dale. Haciendo estos tres personajes, por ejemplo. Cuatro. Te ganaste JP, eso en un reciente... Vos no sabías, pero te postulaste. ¿Es un premio? Sí, es un premio que hizo el programa. Mirá, es un premio. Sí. Lo tenés que hacer gratis, pero es un premio. Sí. Claro, la que sale ganando soy yo. ¡Claro! Sí, es todo para vos, sí, es todo para mejorar. Claro. Imagina, ¿hay alguien que puedas animar mejor que Fito y que sea tan uruguayo? No hay forma. O sea, un uruguayo que puedas animar como Fito, es la mejor animación que puedes tener. ¿Por qué lo decís? No, porque sos una persona muy animada. Ah. Muy iconográfico a nivel de Uruguay, decís. ¡Ay, Tomás, soy iconográfico, loco! Tomá, pavo. Muchas gracias. Tamara, un gusto tenerte acá y seguramente vamos a seguir viéndote porque, como bien dijiste, la animación va a seguir creciendo de la mano
De esta nueva camada que nos va a dejar bien en alto. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y nosotros creo que nos tenemos que ir a una pausa. Tenemos que hacer alguna pausa en algún momento. Vamos a ver. Señores, señores, momento de presentar al hombre que nos hace mover los muebles de la casa, que nos hace sacar los muebles de la casa, que nos hace colgar objetos y colores, que nos cambia, que nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. Señores, señores, Ciudad Armónica Colmeloni, que seguimos con el tema de los espejos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, estimado? ¿Cómo bueno, bienvenido. Usted? Bien, muchas gracias. A mí me gustaría que salieran al aire las tandas cuando están Meloni. Porque ya nos hizo bajar una aplicación, ya nos hizo entrar a una página. Claudio, basta de revolucionarnos la vida. Y bueno, son pocos minutos. Bueno, pero revolucionar la vida para tener una mejor calidad de vida. Sí, total. Bueno, para mejorar. Revolucionarnos. Sanamente. Sí. Revolucionarnos. Es la intención. Después no sé si lo logramos, pero es la intención. Bien, ¿sabes? Volvamos a los espejos. Volvamos a los espejos. ¿En qué quedamos? Un tema muy clave, importantísimo. Sí. Quienes vieron o no vieron, no lo sé, pero digo, es un tema clave porque los espejos son duplicadores de lo que tienen enfrente. De todo. De todo. De penumbras, de oscuridad, que hay que pensarlo también. Por eso la ubicación de los espejos es muy importante. Nunca había pensado. Claro, claro. Duplican también oscuridad, duplican penumbras. Poner un espejo en un pasillo penumbroso, en un hall, en un lugar que no tiene luz natural o artificial, es negativo. Ah, mirá. Claro, claro. Te está duplicando la oscuridad misma. No, es difícil de pensar eso, estaba ¿no? pensando en las películas de terror. Bueno, yo también. Que siempre los espejos están en lugares como... Tienen que ver, porque los espejos son utilizados en esas películas y desde otras culturas y filosofías como un portal de entrada de energía. O sea, no es que el espejo refleja lo que tiene enfrente, sino que absorbe y remite. Son conceptos distintos. Y ahí está el tema. Que algunos dicen, no tiene nada que ver. Otros dicen, bueno, sí, capaz que sí. Y otros no se lo utilizan. Así que hay un poco de todo. Bien. Bueno, vamos a ver, tenemos ahí unas imágenes, la utilización sana del espejo, que hay que reflejar siempre cosas lindas, cosas positivas. ¿Tá? Aquí lo tenemos, por ejemplo, en un baño. El espejo tiene que ser amplio, no tiene que ser un espejito chiquito donde yo me tengo que estar buscando. Puede reflejar plantas, puede reflejar amplitud, colores, iluminación. Es un activador. Nosotros en Feng Shui lo llamamos Yang o Yang. ¿Se acuerdan de Yin Yang? Sí, sí, claro. Bueno, en este caso del Yang, que es un activador de lo que es los balances ambientales y la energía. Además, duplica a la persona, duplica lo que tiene enfrente, y eso es muy positivo. Le pide a la producción las imágenes 1 y 2, que son de comedores. Ahí justo. Ah, este es el dormitorio, vamos al dormitorio. La clave, porque mucha gente preguntó, allí en los dormitorios, tengo espejos en el dormitorio, yo qué sé cuánto. Es que no soy el único. Y la idea, vos mismo dijiste en el programa pasado, la idea no es tener espejos en los dormitorios, pero esa imagen es interesante, si podemos volver a ella. Este es el comedor, al dormitorio, ahí la cama. Es importante tener el espejo, si lo colocan, ya lo habíamos dicho, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Derecha acá, o no, izquierda? Claro, frente de la cama. No. Exactamente. De arriba de la cama nunca. Y de frente tampoco. O en la puerta adentro del ropero. Ahí está la imagen, ¿no? Correcto, adentro del ropero. Pero como hubo, siempre hay consultas, preguntas y todo demás, estamos reconfirmando que esta es una oposición. Ideal es no tener espejo, pero de tenerlo sobre los costados de la cama. Esto también sucede en los dormitorios, y es tener una televisión, una pantalla de televisión. Mucha gente tiene su televisión en el dormitorio. Sí. ¿Cuánta gente? Sí. Muchísima. Yo. ¿Tú lo tenés? Yo no tengo televisión. No, bien. Fito también. Bueno, obsérvese que la pantalla, el flat, la pantalla de los televisores, ofician también de espejos. Es verdad. Entonces, no se recomienda, además de que el televisor es un gran... Falleció. Hay que volver acá. Por eso no piso. Sí. Que hay que evitar, cuando uno va al descanso, el sueño es retracción, es ir a reducir energía. ¿Tá? Entonces, cuanto más elementos le pones, ver un celular en la cama de noche a la 1 de la mañana, para buscar alguna página o estar controlando los WhatsApp, tener una televisión donde retrasa los primeros dos ciclos de sueño. Los ciclos de sueño se retrasan y se corren para la mañana. Cuando alguien ve celulares o mira televisión y apaga para dormir enseguida o se duerme con la televisión prendida en el dormitorio, se corren los ciclos de sueño. Necesitamos 5 ciclos de sueño durante la noche, ciclos REM.
que tienen distribuciones más o menos conocidas y calculadas. Y cuando no las tenemos, las dos primeros minutos se pierden, las dos primeras, y de mañana nos pide el cuerpo quedarnos en la cama, nos cuesta más despertarnos porque nos pide esos dos ciclos de sueño que nos están faltando. O sea, que se nos corren. Entonces, si uno quiere despertarse ágilmente y favorablemente, no es bueno tener este tipo de cosas en el dormitorio de situaciones. Ni espejos, ni pantallas, ni celular. No, programar para pantallas. Que se te apague la tele. Porque si queda prendida, es verdad que dormís distinto. Sí. Si queda prendida la tele. Sí. Ahí ioniza el aire de una manera no favorable. Hay una cantidad de factores que no colaboran en eso. Hay unas imágenes también de escritorios, hay unos escritoritos y cosas que... A ver, la gente que trabaja, que produce, que tiene, no sé, un escritorio de estudio o laboral o profesional, yo qué sé, lo que sea, no es bueno tampoco los espejos o tener espejos. Ahí tenemos un ejemplo de un escritorio de adolescente. ¿Ah? No es bueno tener espejo. Porque tiene enfrente el espejo. Sí, o espejo al costado, enfrente o a un costado. Dice, qué lindo y todo, pero no es bueno tener espejos cuando se trabaja, verse o ver espejos. Maquillarse. Sí, no, pero también puede servir, pero si fuera para eso, sí. No me digas eso, mi hija, pero toda la infancia le puse eso que tenía con espejo. Mira, los venden así, viste, sí, que tienen como cajoncitos y todo. Sí. Bueno, los espejos son distractores, nos olvidamos también de eso. Llaman la atención, o no llaman. ¿Quién pasa? ¿Quién no pasa por delante de un espejo? Y se mira. Y tiene un poco de ego ahí, ¿no? Diciendo, acá estoy yo, y me fijo, me miro. Es normal, es natural, es atracción. Entonces, no es favorable. Yo he visto, no solamente en el dormitorio de adolescentes, sino lugares de trabajo, tipo oficinas, espejos en columnas, en los costados, en alguna pared, sí, o algo. Y estás trabajando y es un llamador permanente. El movimiento refleja la luz, lo que está reflejando, o te ves vos reflejado en el espejo, y eso genera distorsión y distracción, claro, en la concentración. O sea que es otro factor, digamos, no favorable o no recomendado en los espejos. También tenemos por allí en los usos de las escaleras. Hubo una, no sé cómo llegó, me llegó por allí una consulta respecto a cómo se utilizan espejos en las escaleras, cuando hay dos plantas, dónde se colocan. Ahí, por ejemplo, tenemos un espejo reflejando una escalera. Es muy, no se deben colocar en la llegada de las plantas altas los espejos. Usted me mira diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad hay el espejo refleja, ¿no? Y lo que está detrás queda rechazado. Eso significa psicológicamente que estás rechazando lo que pones, lo que está detrás. O sea, la parte, por ejemplo, la parte íntima, los dormitorios, toda tu vida personal íntima, la estás rechazando. Hay una cantidad de aspectos interesantes que se conjugan con la psicología y con la psicología de los espacios. La utilización de los elementos materiales refleja nuestros aspectos interiores. Todo lo que nos rodea, todo lo que nosotros colocamos en nuestra casa, en nuestro dormitorio, en nuestro living, en la mesa de donde nos sentamos a comer, está reflejando el tipo, el mobiliario, los materiales, si son fríos, si son cálidos, si tienen colores activantes o desactivantes, o son depresivos o no, están reflejando nuestro estado interior. Por eso el Feng Shui trabaja, más allá de lo que a mí me gusta, trabaja recomendando elementos que estamos viendo a lo largo del año de los programas para optimizar esa calidad de vida independientemente de mis gustos y de mis intereses. Pesados, hay muebles que son pesados. Bueno, sí, hay muebles que son pesados. De imagen. Eso significa que adentro también tenemos muchas cosas que trancan, muchas cosas que no salimos, no podemos dejar de lado, no podemos avanzar. Bien. La psicología de los espacios que se aplican en Feng Shui es interesantísima. Hablamos cuando podemos, lo vamos mechando en los programas, pero es interesante reflexionar en eso. Y no es que vayamos a un mundo minimalista donde todo es, no tengo nada, despejado. Puede ser el desapego, el despojo, pueden funcionar correctamente para uno internamente. Pero es un reflejo. La sociedad, el mundo ha ido evolucionando desde tiempos de atrás a tener esos muebles, como vos decías, claro, Fito, cargados, pesados, los espacios llenos, barroco, parecían museos, llenos de cosas. No se usaban. Estaban ahí porque eran reflejo del interior de aquella sociedad. Ahora nos vamos a un mundo más libre, más fresco, más minimalista. Liviano. Más liviano, esa es la palabra. Entonces, el quitar cosas aliviana los espacios y los ambientes. Y atención a lo que voy a decir, porque esto es interesante. Cada cosa que hacemos afuera conscientemente, por ejemplo hoy, por ejemplo Dios cuando dice, llegué a mi casa y no tenía más, no sé qué, más mueble, es un cambio adentro. Es un reflejo adentro. O sea, sacar algo afuera
ya es, estás arreglando algo adentro, estás despejando algo de tu interior. Y eso, el Feng Shui es fantástico, ¿no? No te lo saca nadie. ¿Tá? Porque una cosa es pensarlo, yo quiero, bueno, voy a ver si llego y lo cambio. Y otra cosa es hacerlo. Tengo una pregunta ahí, perdón, Claudio. Decime, ¿es lo mismo tener un mueble que elegiste vos o heredar muebles? ¿Los muebles vienen con energía de otro lado? Es correcto, ponele que, llámalo como energía de otro lado. Sí, no es lo mismo, vos recibís algo, heredás algo y vos tenés que tomar una decisión de qué hacer. Si lo tenés, esta es una pregunta interesante, si tenés un recuerdo lindo, es un objeto, un recuerdo lindo y agradable de algo vivido, de algo que te trae, y lo ves y decís qué bueno aquello que viví o que me dio esta persona o que sea, es positivo. No es que lo tengas que tirar o sacar de tu vida. Lo podés mantener, pero solo con ese sentido. Es algo que elegís quedarte. Exactamente. No es algo que te heredás directamente. Lo otro no es favorable mantenerlo. Es decir, es marcar un antes y un después sanamente. Es decir, aquí estoy yo de acá para adelante. Lo que pasó, pasó. El tiempo de atrás no puedo volver. Sí tengo un recuerdo de la memoria, que es importante tenerla y mantenerla en todos los aspectos de la vida. La memoria es importante, pero la vida personal de uno va de aquí para allá, para adelante. Entonces, el guardar cosas hay que seleccionar. ¿Para qué voy a tener, si, yo digo, se van a enojar conmigo mucha gente, incluso mi esposa se va a enojar conmigo, dice, ¿para qué mantener 200 fotos guardadas en un cajón, en una caja por 20 años que no las mire nunca? Es mejor tener una, dos o tres, las rescatás, las pones en un lindo marco, las pones allí y ahí está el recordatorio y lo que te conecta con eso. ¿Ah? Y eso es importante. Me fui del tema de los espejos, pero sí, bueno, perdón, parecía perdón, importante. No, no, pero es muy interesante la pregunta. No, pero es muy válida la pregunta. También se heredan para espejos, la reflexión, ¿no? También se heredan espejos. También se heredan espejos. Se le da energía con esos espejos. Punto suspensivo. Estamos ahí, Flor. Bien, vamos. Hay unas cosas interesantes de los espejos que está en el. Yo le puse acá bloque 2, que son tres imágenes sueltas A, B y C, que lo tienen la producción, no tienen nada que ver. Les quiero mostrar algo raro. Algo diferente. Mierda. Sí, 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 sí. Salir un poco de todas las cosas de las casas interiores. Ahí. Esto es raro. Esto simplemente es una pared de ladrillo donde eso es una ventana falsa. Ah. Ah. Se ubicó con espejo, refleja las plantas. Se hace mucho en diseño de jardín, en jardinería, todo lo demás. Quería mostrar tres imágenes particulares donde las plantas se pueden reflejar. Esta es el ingreso de una casa. Una casita, ahí en la puerta. Ven vegetales, ¿tá? Lo demás, pero se ve reflejado en una pared de ladrillo, se ve reflejado, es la vista. Entonces, quiero decir, se pueden utilizar espejos también en exteriores. La gente dice, no, tengo que ponerlo en el baño, en el living, en el comedor, yo qué sé. También en exteriores, claro. Pero pensado, los espejos, miren esto que está acá, esta imagen es increíble. Esto es Italia, ¿ah? Traje de Europa, porque claro, acá no hay. ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está el espejo? ¿Dónde está la casa? A ver si lo ¿es espejo la casa? Es toda la casa espejada. Lindo para llegar un poco copeteado, no sé. No llegás nunca. Vas a buscar la llave para poner la entrada. La cantidad de bichos que se debe reventar. La entrada de tu... Viene corriendo. Bueno, traje esta imagen porque esto es real. Esto es en Italia, en los Alpes, creo que son los Alpes Ay, italianos. Ay, la mugre, limpiar todo eso, estoy pensando todo. Pero bueno, pero para que vean cómo se utiliza también el espejado. Claro. Esto es increíble, pero cómo se utiliza el espejado también en arquitectura moderna. Entonces es interesante saber qué se hace en otros lados, por qué se hace esto, porque se genera una imagen total de integración con el entorno. Desaparece la casa. Desaparece la casa y te integras totalmente al entorno. Que acá, en algunos comercios del centro, ves la vidriera absolutamente espejada. ¿Te acuerdas que había una publicidad, incluso por muchos años, de que se veían niños? Sí. Eran adultos y se veían niños. Eso cuando refleja la ciudad, ¿qué sucede para el entorno? Bueno, estás el espejo funciona como integrador si lo pones mirando algo que te interese reflejar o que se necesita reflejar. Y bueno, hay casos que se pueden utilizar como integración. O lo podés poner como negación también. Entonces el manejo hay que hacerlo consciente. Protección. En ese caso o en otros, como protección también. Pero hay que hacerlo consciente el manejo del espejo. No es ponerlo en un espejo, lo pongo en el medio del pasillo, lo pongo reflejando la pared enfrente que no tiene nada, está en penumbras el pasillo, el hall allí, y ahí le puse un espejo. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. El espejo está mal utilizado, duplica esas penumbras, no genera ningún resultado de activación. Entonces, eso es lo importante.
¿ah? Ya sea a nivel de hechos urbanos o comerciales, ya sea a nivel de la casa, ya sea a nivel de arquitectura o de decoración. Los espejos son un elemento a pensar, pienso, ¿qué hago? ¿Dónde lo coloco? ¿Está bien el espejo que tengo en mi casa? ¿Está bien el espejo del baño? Claudio dijo que es medio chico, yo no puedo estar buscando en un espejo, tengo que verme claramente. Y hay un consejo interesante, general, digamos, dos consejos. Uno, que el espejo, todo, cualquier espejo tiene que ser lo más amplio posible, lo más grande posible. ¿Tá? El espejo chiquito no aporta. El espejo grande aporta presencia y cumple una función. La gente dirá, pero Claudio, ¿cuesta un espejo? Yo qué sé. Bueno, pregunten cuánto cuesta el metro cuadrado comparado con un cerámico, con un porcelanato. Claro. Un revestimiento. Pregunten. ¿Tá? Se van a llevar quizás, al que no conoce, alguna sorpresa. Y el otro hecho es que los espejos no deberían, o sea, deben reflejar la realidad tal cual es. Entonces, ¿qué significa reflejar la realidad tal cual es? Toda distorsión de la realidad, o sea, si yo tengo un espejo quebrado, resquebrajado, manchado, un espejo de esos que se llaman azulados, que tienen color, o cobreados, que tienen ese color también, no reflejan la realidad tal cual es, distorsionan, incluso el reflejo de la persona. Entonces, psicológica... Los vendedores de antigüedades te deben estar odiando. No, con el mayor respeto lo digo. No, pero hay gente que le... el mundo es abierto a los gustos y cada uno vive y disfruta de lo que quiere. Pero es verdad, incluso hay algunos que de viejo... Están ondulados. Sí, están como ondulados. Están ondulados. Entonces, en el concepto Feng Shui, los espejos deben reflejar a la persona tal cual es. Si vos te ves distorsionado, hay un aspecto perceptivo y de reflexión interna psicológico que también estás viendo tu persona y tu imagen distorsionada. Entonces, a nivel de calidad de espejo, entre comillas, no es menor el tema tener manchas y yo verme a través de las manchas o de un color que no soy yo, que no me está representando. O una iluminación que también te distorsione. Pienso en los locales de tiendas de ropa, que a veces el espejo, por cómo está iluminado, hace que te veas... O más fino, ¿me explico? Sí, también. Te distorsiona la imagen. Te distorsiona la imagen. Los comerciantes, quienes están escuchando en este programa, está bueno que pongan el foco en ver si tienen espejos, si funciona para un vestuario o para verse o lo que sea. No tenemos que vernos cortados, chiquitos, de cuerpo. Hay que verse de cuerpo entero tal cual somos. O sea, lo importante es verse reflejado uno tal cual es. Ese es el objetivo del espejo, ya sea para otras funciones, como vos decís, o a nivel personal. ¿Ah? Y por ejemplo, también cuando hay... Mirá qué boludo. No, decime. Hay como mesas, ratonas sobre todo, que son de espejos, o bandejas que son espejos. Por lo menos se usaba antes. Sí, sí. ¿Eso está bien? Y sí, la utilización de los espejos es muy interesante, Fito. Y esa está buena. Esa está buena. Es un elemento llamador, activador... duplica la comida. Hay unas imágenes, no sé cómo estamos de tiempo, pero digo, estamos bien. Hay unas imágenes que son la 1 y la 2 que tienen que ver con comedores o con mesas de comedor. A ver. ¿Esa? Esa, sí. Por ejemplo, ahí hay una pared entera de espejos. Ah, sí. Bueno, no está mal. Es una... Si económicamente ahí tiene que revestir o revocar y pintar una pared, pregunte cuánto cuesta el metro cuadrado de espejo. ¿Ah? Pregunte. Y no está mal poner un espejo, ¿tá? Reflejando una mesa, todo lo que es el procedimiento, el proceso de la comida, de la alimentación, porque es importante esa energía que también que se absorbe y que se comparte a veces con otras personas. O lo comparto conmigo mismo. Me reflejo, sí, en una mesa, en un comer, estoy tranquilo comiendo, ¿verdad? Pero estoy compartiendo y departiendo con otros y conmigo. Puedes hablar contigo también. ¿Puedes hablar contigo? ¿Para afuera o para adentro? ¿Alguien habla para afuera de vez en cuando con uno mismo? Sí, ¿cómo? Sí. Cuando se rezonga, sobre todo. Ahora, también ahí en la otra imagen, por lo menos en la pared de vidrio, ahí está, pero tiene como cuadradito que te das cuenta que es un espejo, ¿no? Porque también cuando lo ponen... Toda la pared completa de vidrio, que duplica más de una vez me ha pasado. Sí, es un tema. En el negocio. Pero esa imagen está mostrando, eso es interesante porque se ven esos cuadraditos, digamos, las uniones, ves que es un espejo, pero integra toda una pared y una imagen. Obsérvese, por ejemplo, allí, lo que está arriba de la mesa, que son, no sé, una tacita, unos platitos y todo. Se ve duplicado y amplía el espacio. Miren lo que es el uso de la profundidad del espejo en un ambiente. O sea, lo duplica no solamente en espacialidad,
sino que también lo duplica en luz y duplica lo bueno, entre comillas, ahí vamos a comer, tenemos una mesa pronta para desayunar o lo que sea, y duplica también todo eso que vamos a disfrutar inmediatamente. Ya lo estamos viendo, ya lo estamos duplicando. Eso es abundancia, no solamente física, sino también psicoperceptiva, como yo lo recibo, ¿no? Entonces, esos elementos también. Y ahí tenemos plantas también reflejadas. Las plantas sí, hablamos mucho ya en el programa. Sí, hemos hablado. Hay unas imágenes, creo que son la última, creo que nos tenemos, no sé, porque siempre estoy preocupado. No, sí, ya estamos. Sí, ahora sí. Ahora sí. Que son de plantas. Hay en otras, creo que es la 3 y la 4 ahí. Donde ahí tenemos el espejo vertical, sencillo, nada del otro mundo, pero da profundidad y continuidad al verde. ¿Ah? Ahí en la imagen. Dos preguntitas para redondear. Dos preguntitas de la gente, sobre todo. Una es, ¿qué sucede cuando un espejo colocado frente a otro espejo? Porque multiplica muchas veces. Sí. ¿Qué sucede con eso? Bueno, eso es como cuando se pasa, voy a ver de otro punto de vista, cuando se pasa de un tema depresivo a un hiperactivo, en una persona, en un niño, pasando en los extremos. Con un espejo también pasa lo mismo. Es como hiperacelerar la energía, lo que tampoco es muy bienvenido, digamos, cuando poner dos espejos enfrentados, por ejemplo, en un baño o en un espacio de permanencia. ¿Ok? Esa es la respuesta. Es demasiado. Se curva demasiado. Espacio. Y se curva el espacio. Ahí, y se achica y se curva. Temas. ¿Hay alguna otra? O que no, hay un montón, Meloni, pero tenemos un montón de programas por delante. Yo haríamos un programa entero con usted, sobre todo mi señora, que es difícil decir esto, ¿no? Que Dios tiene señora, pero también mi señora lo ama, me engaña con usted, Meloni. ¿Tiene alguna fantasía sexual? Que no escuche mi señora, porque también dice. Me dice Meloni, Meloni, me dice, no, esperá, le digo, tampoco para tanto, una cosa es una cosa. Pero, Dios, ¿tenés espejos en tu casa? Tengo, sí, pero en los lugares correctos. Bien, somos tus peores alumnos, sí. Claudio. En el dormitorio quedamos repetidores. Lo conversamos en la próxima. Seguimos con otros temas. No, y me quedó para después preguntarte otro día por qué los espejos heredados, pero del otro día hablamos. ¿Y por qué no taparlos con una sábana? Ese es un tema complicado, pero interesante, que es la memoria de los objetos. Otro día hablamos, podemos hablar de la memoria de los objetos. Y es la energía. La memoria de los objetos. Es la energía. Atrás. No se pongan a discutir ahora. No. Señores, muchas gracias, Claudio. Nosotros vamos a otra pequeñísima pausa y ya volvemos a tener mucha más Ciudad Viva para vos. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no creo. Esto es lo que hay que contar a la gente, Fito. La influencia de Meloni que nos tiene midiéndonos el biorritmo en la tanda. No. Menos 83%. Hay gente que no sabemos tengo si está menos, viva en este yo programa. Yo voy a decir, tengo menos 83% en el estado emocional en el día yo de también. Hoy. Yo también. O sea, no me hablen. Que te den dulce de leche hoy. La gran excusa para la reunión de producción de después está. ¿Qué querés? Mirá. Mirá mi biorritmo. Mirá mi estado emocional. Menos 84%. Solamente en lo intelectual tengo positivo hoy. Así que... La reunión. Yo las otras tres las tengo positivas, pero 20, 19. Eso hace Meloni. En fin. A nosotros. Señores. Vamos a buscarlo a él. Sí. ¿No? Necesitamos dulce de leche emocional. Necesitamos dulce de leche emocional. El dulce de leche emocional de este programa. Señores. ¿Cómo estará ahora? ¿Cómo estará? Él abrigadito, pobre. Él intenta mejorar. Mejoró su peinado en el día de hoy, por ejemplo. Frentano. Está abrigadito. Sí, señores. Vamos a convocar nuevamente a los gritos al señor de este programa. ¿Dónde estás, JP? Fito, querido, compañeras, renuevo el saludo en esta mañana, en este hermoso miércoles, algo gris, la temperatura ha subido 15 grados, ahora aquí en la capital y en zona metropolitana, claramente, yo me encuentro apostado en el barrio... Claro, mira, estoy con el vasito de agua por el tema de Pelucita Magallanes, ¿verdad? Que se meten en el medio de las gargantas de las personas, ¿verdad? Para ir empujando. Agradezco al vecino del cual le hemos usurpado la casa en esta mañana y estoy hablando de...
Andrés Crespo, un vecino de aquí del barrio Goes, el límite con la comercial prácticamente, pero estamos también con Sebastián Moreno, quien es director de Hábitat y de Territorio de la Intendencia de Montevideo, a propósito de la consigna de hoy, Fito. Hoy hablamos, somos de mejorar, nos gusta mejorar, y bueno, uno de los programas de la Intendencia de Montevideo se llama Mejora tu Vivienda, que destina algo así como 232 mil pesos destinados a la refacción de distintas fincas, sea por antigüedad, por humedales, por seguridad edilicia, pero también brinda asesoramiento técnico para que los vecinos puedan realmente realizar las refacciones que sus casas necesitan. Bueno, agradecemos que esté aquí presente en una finca del barrio Goes, aquí junto a uno de los vecinos. Bueno, usted como director de Hábitat y Territorio de la Intendencia, me imagino que muy contento, muy satisfecho también por cómo se viene desarrollando este programa. Sí, la verdad que es un programa de los que más nos gusta, porque es de lo que más cosas buenas nos trae, buenas noticias. Es un programa que presta, es préstamos para mejorar la vivienda. Son préstamos sin intereses, son préstamos de hasta 230 mil pesos, como bien dijiste, y a pagar en un máximo de 5 años para familias que ganan entre 50 mil pesos y unos 160 mil pesos por hogar. Ese es el rango de ingresos. Y que lo vamos rotando por barrios, ¿no? Más allá de que hay tres líneas que están abiertas todo el año, que en cualquier momento se pueden inscribir, que es para hogares monoparentales, para situación de discapacidad, que a veces hay que hacer algún arreglo en la casa, y por riesgo edilicio, eso está abierto todo el año. Y después por barrio vamos rotando. En este momento, por ejemplo, está abierto el llamado para el barrio de Cerrito hasta el 31 de octubre. En el mes de noviembre va a venir Malvin Norte, y así vamos dando la vuelta por Montevideo. Bueno, cabe la pena destacar también que no es para comprar una vivienda nueva, sino para refaccionarla, ¿no? Previo estudio también del equipo técnico, ¿no? Sí, sí, son préstamos para mejoras de la vivienda, esto de mejorar el stock habitacional, ¿no? Muchas veces se habla de la necesidad de vivienda, pero las viviendas que ya existen tienen mucha necesidad también de mejora, como acá el caso, y como muchas otras. Y lo que tiene esto, sí, son préstamos, más allá que son préstamos para la mejor y que son sin intereses, además tienen una asistencia técnica, porque a veces es importante que haya un arquitecto. Vos a veces te parece que el problema es uno, viene el arquitecto y te dice, mirá que ese es el menor de tus problemas, estoy viendo otro que no habías visto. Pero uno arranca a picar la pareja para que no era eso. Claro, claro, es importante la asistencia técnica, después también para los piques, para, bueno, ir haciéndolo, es autogestionado, ¿no? Lo hace cada vecino, cada vecina, pero la asistencia nos parece que es una parte importante del programa. Bueno, y acá estamos con el vecino, ¿no? Con el dueño de la casa. Bueno, gracias por recibirnos. Me tomé un cafecito más temprano. Me sirvió un lindo vaso de agua. Bueno, cuéntenos usted qué siente al poder refaccionar su casa, su finca, a través de este programa. Y bueno, sí, digo, es como hablábamos antes, es la posibilidad de un obrero que no puede juntar $5,000, contar con ese apoyo de la intendencia. Digo, para mí fue algo muy bueno, y que me dio para arreglar el rancho, dejarlo un poquito más lindo, ¿no? Qué bueno. Bueno, vecino, ¿se anime con el director? ¿Lo invitamos a recorrer su casa? Ah, sí, vamos arriba. Bueno, a ver, vecino, yo voy atrás suyo, usted me guiará, me dirá por JP, dónde debo mientras ir. Mientras tanto puerta te pregunto, principal. ¿Puerta principal? ¿Es cualquier tipo de decime, casa, Fito, o tiene que Fito, ser una, mirá, casa histórica, una casa antigua? Claro, me pregunta Fito si puede ser cualquier tipo de caso, tiene que ser una casa con una patrimonio, determinada antigüedad. No, en eso no hay, no hay un límite. Lo que sí son, bueno, o propietarios, promitentes compradores, inquilinos con permiso del propietario, derechos posesorios. Es como muy amplio, digamos, la gama de lo que pueden entrar. Límite de antigüedad y eso no hay. Ah, bien. Qué bueno, o sea, si yo alquilo, de repente, si el propietario me da permiso, sí, puedo acceder. Exactamente, sí. Después también están los que son propiedades horizontales, ¿no? A veces edificios, apartamentos y eso. También se presta para la mejora de los espacios comunes. Ahí el monto es hasta 1.800.000 pesos en el total, digamos, del edificio. Incluso se han hecho préstamos a cooperativas, que también se puede hacer. Qué bueno, para la gurizada que alquila, la verdad que interesante lo que plantea el director. Bueno, vamos a conocer la casa del vecino, a Fito, ver, bueno, una vez más, a ver, dentro qué fue lo que hizo de la finca de vecino. ¿Qué fue lo que hizo vecino acá? ¿Qué podemos ver? Bueno, cuéntenos, usted acá nos dirá. Acá podemos ver un montón de cosas, ¿no? Esto originalmente es una casa, bueno, es una casa que tiene más de 100 años esta casa. Las escrituras que hay son de 1907 por ahí, o sea que es un montón. Lo que hice acá fue bajar el piso, hacer entrepiso. El entrepiso este no estaba antes de... Este entrepiso no estaba. Solo para el exterior. Pensé que era para, bueno, la fachada. Bajamos el piso, esto era un piso horizontal, y entonces para darle más posibilidad hicimos este entrepiso.
Bueno, ahí hicimos el tema de la ventana, bajamos, estaba llena de bloques, tenía, bueno, algunas cositas para hacer. Claro, bien, vamos por parte, va. Arreglamos acá, metimos un entrepiso que está buenísimo. Que acá está el artista, que tiene el atelier ahí arriba. El artista soy yo, ¿no? Claro, ¿qué hace usted, vecino? ¿A qué se dedica, ya que estamos, no? Yo, mira, tengo un second hand de venta de muebles. Vendo muebles, vendo muchas de las cosas que están acá son del local. Y bueno, acá tenemos el piso. Tenemos dormitorio acá. Mirá, ¿y qué dormitorio? Mirá. Acá hice esos firuletes allí en el... En la pared, modifiqué, esto era un piso común, un piso llano, le hice esa pequeña tarima para la cama, acá agrandamos el baño y esta piecita que está aquí, pertenece a ese baño, que era un baño pequeño, y bueno, lo agrandamos por allá. ¿Me permite pasar al retrete, el gabinete higiénico? Pase, por favor. El gabinete higiénico, la casa, JP. El gabinete higiénico del vecino. Mirá vos, tiene lentes acá, vecino. A ver, permiso, arrímense. Vemos una colección de lentes, vecino. ¿Por qué los lentes acá, va? Viste que a uno se le... A veces en el baño querés leer algo. Claro. Sí, no va de cuerpo de lente, claro. Tiene 6 pares de lentes. Esos son los detalles. Claro. Pero, viste, increíble, claro, está bien, vecino, claro. En su casa. Qué lindo que los vecinos nos permitan pasar de esta manera, ¿no? Qué bueno, qué hermosa que está la casa, ¿no? La verdad, divino, divino, un placer. Y como ves, cada cosa es a medida y a la personalidad de cada uno. Y no es un modelo, nosotros venimos y te hacemos esto, sino que cada uno hace lo que efectivamente es su hogar y siente. Y nosotros apoyamos lo que podemos. Qué lindo. Bueno, yo quiero recordar también esto, que hay 3 maneras de que esto pueda solicitarse en cualquier momento del año, como usted lo dijo, no solamente cuando está destinado a una barrialidad. ¿Se anima a reiterármelo? Sí. Es cuando, bueno, hay riesgo edilicio, me dijo usted, sí. Personas en situación de discapacidad. Sí. ¿Y el otro cuál era? Hogares monoparentales. Bien. Esos 3 líneas, digamos, están abiertas todo el año, en cualquier momento. Después vamos por barrio, ahora está abierto en este momento en el barrio Cerrito de la Victoria, hasta el 31 de octubre. Y a partir del 31 de octubre, en noviembre, va a estar abierto Malvin Norte. Ahí hay un teléfono que no sé si está apareciendo, pero es 1950-4996. Un mail que es mejora.vivienda@imm.gov.uy, que ahí pueden hacer todas las consultas, también se pueden inscribir. O ir al piso 10 de la Intendencia de Montevideo, ahí también se pueden inscribir. Y bueno, después vamos avisando porque seguimos rotando por los barrios. Por esas 3 líneas, como decías vos... están fijas todo el año abiertas. Y hay un asesoramiento de arquitectos de la Intendencia también, sí, para que las personas, bueno, puedan, si se quieren causar estos deseos de modificación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vienen arquitectos, hay trabajadores sociales, en realidad es un apoyo bastante completo en esto que yo les decía, ¿no? A veces uno tiene claro lo que quiere en la casa y, bueno, no hay mucho para... Pero a veces los problemas son varios y, bueno, está bueno que un arquitecto te dé una mano y te ayude a ver... los problemas que no estás viendo, capaz. Claro, qué lindo. Bueno, vecino, terminamos la cocina. A ver, bueno, me invita a pasar su cocina. A ver, ¿cómo no? Terminamos. Acá está el cafecito, Fito, que el vecino con mucho amor, mucho cariño, mucho esmero, nos preparó más temprano. Decime claro, la verdad que estuvo limpiando toda la noche para recibirlos a ustedes. Claro. Yo no puedo creer que tenga tan prolija la casa. Mucho vecino para... Limpié. Claro. Hay todo un trabajo atrás, ¿no? Esperando a la gente. Abrir la puerta a los placares y cae todo. ¿La cocina está arriba? No, la cocina está acá. Pasá, si querés. Ahí está la cocina, mirá, Fito. Mirá el filtro de agua que tiene, lo tenemos a mano izquierda, Fito, ahí. Ah. Es de... ¿Cómo me explicó usted, vecino? Es un filtro Joao no sé cuánto, que es un filtro de arcilla, que según lo que dicen... Es como el más polenta. Mira usted, qué bueno. Le meté arsénico y... Bueno, y hay 2 pisos. Terminamos arriba, vamos a ver si podemos subir, metiéndose, Fito. En la casa, es maravilloso. Opa, mirá, me metí un palmazo en la cabeza ahí. Claro. Mirá qué bueno que está, qué grande todo esto. Una obra de mi hijo que hizo ahí ese muralcito. Ay, mi amor. Ay, la claraboya, qué lindo. Bueno. Qué lindo. Y después está, este es otro de los dormitorios que hicimos algunas cosas, acá tenés otra visión de la casa,
Y si querés subimos, pero ahí es el descontrol. Claro, no, está ahí bien, está bien. Parte de la obra. Claro, qué bueno, vecino, todo lo que pudo hacer, bueno, nada, altamente recomendable, digamos, el poder contar con estos planes para poder refaccionar, ¿verdad? Claro, totalmente. Y ya le estoy avisando a mis amigos del Cerrito de que se viene el préstamo para ahí. Qué bueno, vecino, ¿es verdad que se quedó casi sin familia por esta refacción? Casi como que familia. Se le fueron los integrantes de a uno, ¿qué pasó? Y mira, mi compañera alérgica se tomó los vientos, mi hijo se fue para la casa de la novia y bueno. Y quedó solo, que era lo que usted quería, ¿no? El préstamo es totalmente recomendable. Así que bueno, Fito, compañeras, acá con el vecino en Goes, entre Goes y la comercial, nada, un hermoso momento, el vecino nos mostró su casa. Gracias por mostrarnos su intimidad, claro, porque la verdad que es algo íntimo, muy suyo, muy propio. Qué bueno que lo compartió con quienes eligen Mirá TV Ciudad, así que le agradecemos. Dale. Muchas gracias a todos, Saludos. Bueno, Fito, nosotros desde aquí, desde este hogar aquí ubicado en la calle Martín C. Martínez, esquina Domingo Aramburú, nos despedimos contentos y felices, bueno, de recorrer la casa del vecino que nos abrió las puertas para conocer este programa de la Intendencia de Montevideo. Invitamos a todos los vecinos del Cerrito, pero si no, a informarse, aquellos que reúnan las condiciones para poder acceder a este préstamo para poder refaccionar su casa. Muchas gracias, JP, ¡qué maravilla! Yo voy a pedir un préstamo de eso para comprar los lentes para el baño. Pero me encanta. De Feng Shui, ¿viste lo que era la maravilla de esa casa? Era él en su casa. Me encantó. Sí, igual, sí. Te digo, yo para recibir a las cámaras de cine en casa mía, no sé. Loco. Tengo que estar una semana limpiando antes. No, que me vayan. Ordenando, que te presten una casa. Claro. Cómo hay que valorar que nos abren la puerta. Sí, por eso te Ciudad digo. Viva, TV Ciudad, nos abren la puerta. Por eso te digo, no sí. Es fácil. Pero me encantó. Señores, se nos fue el programa, como siempre. Ya debe ser más de las 11, como todos los días. Pero mañana tenemos un programa también. Me pongo cholula. Sí. Ponete. Me pongo cholula porque viene Fabián Vena. Claro. De verdad, uno de esos actores que acompañó Sí, exactamente. Adorar la televisión, adorar las series argentinas. Era de la banda de rock. Claro que sí. Sí. Así. ¿Vos te pones cholula? Yo también me pongo cholula. Porque ¿sabés quién viene mañana? ¿Quién? Carlos Malo. Me encanta Carlos Malo. Y yo también me pongo cholula. Porque mañana vienen las pupas. Digo, viene nuestro... Nuestro veterinario, día de mascotas también. Y viene Ángeles Lazo, que hoy iba a venir hoy, pero viene mañana, pero por responsabilidad mía, No te preocupes, Dios, porque venimos más preparados para saber qué animal. Vieron eso para hoy y la gente capaz que la está esperando y fue un error mío, entonces quiero asumirlo públicamente, ¿verdad? Te perdonamos, viene mañana. Estás todo perdonado. ¿Tenemos pupa de algo? Capaz que Ángeles nos da la respuesta. Yo soy garrapata de metal. Pupa de agua soy yo. Claro. No, le dimos a la gente cosas que no habíamos anunciado. Así que, desempate. Es verdad. Señores, muchísimas gracias por estar ahí. Cuando me caí por la escalera, entonces me volví una normal. A raíz del golpe en la cabeza, los doctores me decían que me iba a recuperar si seguía el tratamiento con paciencia. Para la mujer yo siempre había sido una normal, así que ya no notaba la diferencia. ¿Qué pasó? Los amigos me venían a visitar, me decían que no era nada serio, me palmeaban, se reían por atrás y hasta me robaban los remedios. Mi abogado no quería declararme incapaz, pero...